Hola, perdón, 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 porque pasó tanto, tanto tiempo. No, de hecho, no sé cuánto llevamos ya así. Perdón, chicos, perdón. Es que me llamó Asuno. Oli, es que me llamó Asuno. Y, ay, muchas gracias, Captus. Oye, yo velo, hola, 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 hola. Así vengo regresando cansadita, pero porque Asuno llegó a la casa, es que todavía no vivimos juntos. El caso es que llegó de visita después del trabajo y me dio una flor amarilla y estoy muy feliz porque no sabía que hoy era el día de las flores amarillas. Ay, ya sé, estar embarazada es muy difícil. No, Jubel, no lo estoy, recuerda, es pura caca, es pura, pura pinche caca. No, primera amonestación del día para Jubel. Uy. Ah, órale, Jubel, mira nomás porque Kenta Mame alguna vez fue moda. ¡Iñaki! ¿Cómo has estado, Iñaki? ¡Buenas, buenas! ¡Random Race! ¡Bienvenido, Iñaki! A ver, déjeme checo rapidito también otros mensajes que me dijeron. ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No manches! Ah, ¿por qué de pronto ahora están llegando demasiados? Demasiados mensajes. A ver, aguanten, porque también acaba de timbrar a alguien. Aguanten, aguanten. Espera, ahí voy, voy, voy súper rápido, voy súper rápido. Ok, parece que no fue nada importante. Listo. No, así como que alguien tocó el timbre, pero son de esos como, no sé si niño o alguien que pasó. O no más, pero ya. Ya. Ya, un poquito más tranquila. Listo. ¡Ah! ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes dolor en el pie, Iñaki? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Hicieron rin, rin, raja? No, no. Dos veces con eso, pero sí, creo que sí hicieron eso, ¿eh? Pinche rin rin rajas, rajas, güey. ¿Qué onda, pinche chiro? Que nomás checo rapidito. ¿Quién más de mensaje? Ah, mira, nomás eran ustedes. Ok, antes de ver qué, si alguien más faltaba de saludar, vamos a jugar, vamos a jugar. Penny, Penny, ¿ya estás aquí? Penny. Ah, sí, ya está aquí, también está para checar que la Penny estuviera aquí. Y no, se quedó lo de Viva México. Déjamelo cambio. Déjamelo cambio. Uy. 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 A ver, ¿cómo reparo esto? ¡Junpei! ¿Cómo estás, Junpei? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Pasada a saludar, pero me cae el lurk. Sí, no, sí, dude. Dude, mira, ahorita, por lo que acabo de checar, estamos en ¿cuál capítulo? Déjame checo rapidísimo. Ah, capítulo 11. Y son 18. Así que estamos en la mitad. Maldita sea. Un poquito más de la mitad. A ver, déjame. A ver, ¿dónde está Manos Gaming? Aquí está. Entonces. ¡Oh! Hablando de cosas, de pies. Hoy llegaron mis botas. Dude. Espérate. ¿Escape from Darkrai? Eso no lo conozco. A ver, déjame lo googleo rapidísimo. A ver, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está Stream Deck? ¿Dónde está mi maldito? A ver, cuatro acciones. A ver. Posición Gaming. Manos Gaming. Ah, caray. Entonces, todo lo puse como Manos Gaming. A ver, vamos a ver. Oh, no. Creo que ya la cagué. Bueno, pues así me va a quedar por mientras. Vamos a poner unas manos mal puestas. A ver. Esperen, esperen. Oh, no, cansé. Manos, manos. Ah, huevo, aquí está. Ajá. Ah, huevo. Ahí va. A ver. Ah, están muy chiquitas, muy grandes. Muy más o menos. Ahí mero, ya. Ándale, ya, aquí fingiendo que todo está bien. A ver.
cortaste tu uña con las manos y a los pocos días, ¿qué? ¿Con una infección? No manches, Iñaki, cuidado, cuidado, no. No mames, auxilio. XD, ¿qué? A ver. ¡Ay, Chocolemon! ¿Cómo estás? Perdón por no haberte saludado. Estaba, no sé por qué confundí tu username con otra persona que ya estaba aquí. Ah, es el morado del Shiro. Con razón lo confundí. ¿Cómo estás, Chocolemon? Espera, ¿quién me falta? Fake it until you make it. Obvio. Estoy demasiado enfermo. ¡No! Sí, no, es que siempre he sido un Machamp cuando juego. Siempre. Es que cuando tenga más lana, voy a encargarle a la Rigger que me ponga unas manos reales de gaming. Bueno, vamos a... Sí, da igual las dos. No, gripe, no, Junpei, espero que... Ay, ¿hace cuánto que empezaste? ¿Estás sumando medicamento? By the way. A ver, Penny, ya estás lista, güey. A ver. Hola, Penny, ven, estás gorda. Esa pequeña. Pinche Penny. El lunes un sopita y agua. Ay, qué bueno que desde el lunes, pero ya con, ¿cómo se dice? Con medicamento, qué bueno. Ok, ya nada más para ubicar bien el juego. Y aquí traigo de botanita unas palomitas con salsa búfalo. ¡Miam! No, Chocolemon, tú también. Ay, también te quiero mucho. Ay, oye, sí es cierto, ¿verdad? Hoy es el día de las flores amarillas. Asuna también me dio unas flores amarillas. Estoy muy feliz. Bueno, una flor amarilla. Pero en serio, es que yo le pedí que cuando me regalara una flor amarilla, que fuera nomás una y no varias. Yo con eso soy muy feliz. Y sí lo hizo y no me acordaba. Fue muy lo mejor. A ver. ¡Oh! ¿Tienes que tomar una? Sí, pues obviamente estás tomando... Sí, pues para la infección, ¿cómo se llama? Ay, no olvidé el nombre, pero sí, o sea, de esas para la infección. Afortunadamente, Iñaki, tú eres de las personas que no consume alcohol, así que no hay cuidado con eso, o sea, por lo menos con ese tipo de detalles, porque, pues como yo sí tomo alcohol, no diario, pero por ejemplo que llegan los fines de semana y yo que traigo una infección o lo que sea y tengo que tratarlo, es muy difícil no caer en la tentación. ¡Oye, sí es cierto! ¡Hoy es el día de Remember! Déjalo, pongo lo que es. Sí, Penny, tú también. Sí, Penny. Sí, es el día de las flores amarillas. Oye, pues, ¿cuántas cosas cayeron hoy? No solamente es feliz jueves, es 21 de septiembre y el día de las flores amarillas. ¿Qué? ¿Qué pasó, Iñaki? Mira, ahí va. Rolón. Vamos a ver si jala. Ah, huevo, aquí está. Parararara. ¿Estás tomando alcohol? Wait, ¿es parte de tu tratamiento? Sí, es parte del tratamiento, qué envidia. Ay. No, Iñaki, pero no, ¿es en serio? Ay, Chocolemon, tú también. Desde hace días te recuperaste y volviste a enfermar porque estás débil. No. Sí, cierto. No, espérate, y es que también estamos en épocas cambiantes. De hecho, no recuerdo, Chocolemon, si eres del hemisferio norte o sur, pero no importa tanto, porque cualquiera de las dos, todo el mundo se está enfermando ahorita. Ah. ¿Yo de milagro? Mira. Hi-ya, say that you remember. Hi-ya. Sí, no me sé la letra, pero sí. No joking. Qué chingón, niña, aquí. Te envidio. Te envidio. Con toda sinceridad, ojalá. ¡Ah! ¿Estás en el centro? Oye, Choco, ¿cómo se viven los cambios estacionales? O sea, ¿qué tan centro? O sea, no deben ser muy fuertes, ¿no? ¡Wow! No, Rolón, ¿eh? ¡Sí es cierto, Iñaki! Recuerdo que comentaste eso del sábado. ¡Holy damn! ¡Sí, es Captain a bailar! ¡Let's go! Oye, esta parte está bien buena, las palomitas. Ah, sí, los... ¿Cómo se llama? Choclo puffos. ¿Cómo se llaman las palomitas en chileno? Choclo... Pochoclos. Choclo puff. Ay, qué sabroso. Mira, en lo que... Vamos a cantar el intro de este capítulo.
¡Ah, que la ejecución de Chao! ¡El condenado a muerte! ¡Se lleve a cabo esta noche! ¡Ah, perro! ¡Ya empezó! ¡Ay, ay! ¡Lin dice que la ejecución es un error y yo la creo! Es como todos los países, a veces muy frío, a veces muy caliente. ¡Wow! Es muy tropical. ¡Oh, no! Pero son húmedo y caliente. ¡Qué horrible, Chocona! ¡Nah! Bueno, ya estuvo bueno. ¡Ah! Espere, no se puso en pausa. Ahí está. No, espera, no, que no se vayan. ¡Forward! Espérate, sí lo escuchan, ¿verdad? A ver. Sí, así los. Creo que sí lo escucha. Creo que sí lo escucha. ¡Ah, no, el Winamp! ¡Shit! Ahí está. Eso era lo que estaban escuchando. ¡Ay, sí, ya está también lo otro! Solo que la luz amarilla lo se me ofrece. ¡Más rápido! ¡No! ¡No, Jovel! Bueno, te creo, yo sí lo aplico, pero no, Jovel, no lo hagas. Bueno, estoy tratando de encontrar. Ah, aquí está, la ventana de los Pop Choclos. ¡Sí! ¡Que tómame a huevo! Ahora sí. Ahora sí, vamos a seguir con la historia. Estuvo buena la intermisión antes de empezar. Bueno, y unos pochoclos. Tu presentimiento era correcto, bella querida. Tenían el restaurante rodeado. Tardé una eternidad en quitármelos de encima. Y ahora mi moto está para el desagüe. Achis, ¿cuál moto? La próxima vez deberías usar un triciclo para no hacerte daño. Ay, eso duele, bella, no mames. Bueno, pero no importa, eso me gusta de ti, que seas tan culera conmigo. ¡Jujuy! ¡Ay, güey! ¡Ay, sí! ¡No, no le des bunker a Rin! Está Shiro, ¿eh? Está Shiro. Aguas. Y Shiro le dice a Rin y Rin... Vámonos. Ten un poco de delicadeza con nuestra valiosa rehén, por favor. Ah, sí. Siempre una sonrisa en la cara de una dama, ¿no, querida? Mira, ¿ves eso, bella? Ahora tu rostro también esposa una sonrisa, cariño. Ah, sí. Una sonrisa irónica. Tío. Voy a salir a respirar un poco de aire fresco. Quédate de guardia. Mira, Iñaki, andas bien rebelde, ¿eh? Esa infección infectó algo más que tu uña. Digo que tu dedito. Infectó el cerebro, ¿no? Ay, de acuerdo, soñaré contigo hasta que vuelvas. ¿Y por qué no abres la maleta para nuestra invitada? Ah, sí, lo haré, bella. Solo estaba tomándome un respirito. A ver. Ándale, Iñaki, ándale. Muy bien, pequeña. Voy a abrir esta maleta. ¡Ey! ¡Aguas! ¡No! ¡Punk! ¿Se va a quedar jetón? ¡Ay, bella! Vámonos. Y parece que realmente han secuestrado a la hija del ministro de Justicia. Hay algo más que me preocupa. Creo que nunca he estado en esta habitación antes. Pero estoy teniendo una extraña sensación de déjà vu. Ya he visto antes algo similar. ¡Hora los trucos! ¡Let's go! Hacerse con algo valioso para manipularlo a los demás. Así que ese es un secuestro. Los sucios trucos a los que recurren los que no tienen los poderes de los muertos. Bueno, sin embargo... Si recupera esa cosa valiosa, su poder se desvanece, ¿no? A ver... Bueno, entonces es hora de ver cómo está la hija del ministro de Justicia.
antes de que este tipo despierte con su sueño con Bella y se la jale así. Se la jale pensando en ella, así que no. A ver, va a avivar la llama. A ver. Va a abrir, let's go. Oh. ¿Eh? ¿No puede hacer truco? Siempre que poseo una puerta como esta, por algún motivo me dan ganas de usarlas como para mandar algo volando. Estos trucos de fantasma son muy adictivos. Me vale, pito, pito. A ver. Bueno, voy a tener que... ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Ah, se cayó! Ahora, ya creo que con eso ya... ya la armo. ¡No! ¡Balancear! ¡Ica buga, bueno! ¡Ica buga! ¡Ay! ¡El humorista Black! ¡No, no mames! ¡Dude! Es como Goku Black, pero humorista. ¡No manches! ¡Bienvenido, humorista! ¡Ah! Como una palomita en tonor. ¡Ay, Silver! ¿Cómo estás? Bienvenido, Silver. ¡Ikan Bokam! ¡Amo Ikan Bokam! ¡Nom, nom, nom! ¡Oh, sí se enredó! ¡Nice! ¡Oh! Ok, puedo hacer que gire más rápido. Vamos a ver. ¡Wow! 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 Nice. ¿Y luego qué? O sea... ay. Mejor lo ponga que gire más lento. A ver. A ver, a ver, a ver. Una pelota que rueda por la mesa. Esta noche ya he visto algo parecido. Me pregunto si esa pelota hará algo. ¡Sí, a huevo! ¡Let's fucking go! Ah, pues, sí es cierto. Pero tengo que hacer... abrir esta puerta, ¿no? ¡Órale! ¡Órale, la chingada! Muy bien, muy bien. Ahora puedo regresar para acá. Luego para acá. Ándale. Ah. Oh. Ah, puedo bajar la persiana, nice. Reloj sobre mesa. No, esta ya la puedo bajar. Let's go. Maldita sea. Ay, no puedo llegar a mi destino desde aquí. Chingada madre. No. ¿Tengo un truco? No, no tengo truco aquí en su culo. Vamos a ver. Balancín. ¡Uy! ¿Cómo que ya se murió la Crunchyroll? Ah, no, 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 no. Aquí, de hecho, seguimos en racha, ¿eh? O sea, de la vez pasada no se murió la Crunchy. Pero quién sabe hoy. ¿Quién sabe si el día de hoy se muera? Faltan 8 capítulos. Muy probablemente que se vuelva a morir. Caja para tarta. ¿Esto se puede disparar? ¡Oh! Eso se quedó colgando. Nice. ¡Ah, chisaches! ¡Ah! ¿Qué era eso? Me vale. Me duermo. Sí, pues si se duerme, pues sí, pues todo lo que se le ocurra. Bueno, si se recuesta un poco más, probablemente se despierte de sus sueños en el suelo. Mira cómo esa serpentina da vueltas y más vueltas. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar eso? Con huevos, huevos. A ver. Súbele, súbele, súbele. Súbele. A huevo. No, no puedo. Se tiene que regresar más faca. Más faca. Vamos pues para el otro lado. Posesión saltar. ¿Qué? ¿Desbloquea? ¿Qué? ¿Ilustración? Wow, desbloquea demasiadas cosas. Vamos en chingas, ¿eh? Ok, entonces supongo. Supongo yo. Que no recuerdo. Vamos por acá. Vale, esto. Tal vez esto. ¡No! No siguió girando rápido, madafaca. Bueno, entonces era otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver.
Tal vez este. Oh, era otra cosa. Nice. Ay, achis. No, pero que achis. Ay, no, no importa. Me duermo. Ah, sí, a la ver. Qué individuo tan simple. Bueno, sin embargo, esta habitación empieza a parecer muy festiva. La pregunta es, ¿cómo puedo sacarle provecho? Sí, sí, sí. Ah, creo que con esto ya sube, ¿no? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Oh! No, wait. ¿Por qué te regresas? ¡No! ¡Oh! ¿Puedo mover el candelero? ¡Wow! Increíble desempeño. Ay, no puede, a ver, no puede estar. No te preocupes. Ay, qué padre que hagas ejercicio. Yo llevo ya muchos días sin hacer ejercicio. Sí, muchas gracias, en serio. Gracias, Juca. Unos besotes, que te vaya muy bien en el gym. Unos besotes. Mua, mua, mua. Esta es una de las cosas que se encienden con fuego, ¿no? Teniendo en cuenta que hay luces en esta habitación, ¿de verdad que esto es necesario? Pero si hay algo que se puede encender, me entran ganas de hacerlo. Ah, cabrón, ¿qué? Necesito otro núcleo para alcanzar la maleta y abrirla. Me pregunto si puedo crear un nuevo núcleo. Vamos a ver. Ah, ¿esto lo puedo agitar? No, hombre, maravilloso. ¿Y esto? ¿Qué puedo hacer? Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Se supone que algo tiene que pasar con esto. Vamos. Ah, ya se regresó esa mugre. ¿No hace nada? ¿No tiene ni un truco? Ah, modo pirómano a huevo. Sí que sí. Ay, ¿por qué esto no hace nada? A ver. You little shit, ¿qué puedo hacer? Se va a alcanzar la vela, eso. Pero no entiendo, o sea, ¿cuál es la finalidad de esta mugre? Ya no recuerdo nada. A ver. La muñeca no hace nada. La caja no hace nada. La persiana solo se levanta. De una forma... A ver. ¡Goddammit! ¡Ah! Sí, transmití el fuego con la mecha. Sí, ándale. Yo creo que esta cosa puede portar fuego, ¿no? A ver. Ah, pues sí, ya con esto. Ay, perdón para los que no tienen su... A ver. A ver. Ándale. A ver. ¡Ah! Ahora sí, con esto ya se ve. Encender esta mugre, vamos. ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! Hasta lanzó el fuego la chingada. Sí, sí, sí. No, en serio, muchas gracias, Silver, por la sugerencia. A ver. Eso era la solución. A ver, vamos para acá. Esto no es necesario, ¿verdad? Ahorita no. Pero... A ver, con esto. Supongo yo. A huevo. Ándale, ahí. Y ya podemos hacer que se queme esa cosa. Let's go. A wiwi. Let's go. ¡Sí! ¡Ay, caray! ¡Ay! Hasta parece que hay fantasmas aquí. ¡Arbolitos! ¡Arbolitos! ¡Oye! ¡Ya mañana! Perdón, me llegó las palomitas a la garganta. Pero ya mañana, ¿verdad? ¡Ya mañana te vas! ¿Cómo vas con la maleta? ¿Con todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ahí, así como tú. ¡Ya mañana! ¿A qué hora sale tu vuelo?
Podemos abrir la maleta, let's go. No manches, Garda Troya, let's fucking go. Sí, miren. Ahí está Camila. Ah, cabrón. ¿Qué está pasando aquí? Esta pequeña. Sí, de verdad. ¿Esta pequeña es la hija del ministro de justicia? What the fuck. Vámonos, la que salía desde los primeros capítulos. Te vas a... Oh, espera, ya. Oye, pero es más conveniente. Tienes toda la razón. A ver, tengo toda la malista de mi merch. No, súper bien, súper bien. No, entonces, ¿cómo cuántas horas son de ahí de donde estás a Tijuana? Deben ser muchas, ¿no? O sea, sí es cansado. Es muy cansado, pero vale mucho la pena. Pero porque puedes cargar literal todo lo que quieras. ¿Te acordaste de tu papá taxista y alguna vez nos cuenta lo que sucede en las carreras? No. No. ¿Cómo que las carreras? ¿Carreteras o...? No te creas, no, carretera no, pero no, por apurado. ¡Ah! 2 o 3 horas. Pensé que estabas más lejos, arbolitos. Está súper cerquita, no manches. No manches, abuelito, está cerquísima. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué era eso? Debe ser un sueño. Es que va a una convención. ¡Qué padre! ¿A qué viene lo de la entre... ¿A qué viene lo de entretenerla con un libro y un zumo? O sea, un jugo. Como dice, siempre mantén una sonrisa en la cara de una dama. Quería tratar bien a nuestra invitada. ¿Y qué me dices de tratarme a mí bien? Me gustaría un poco de pan y leche, por favor. Ay, pero por supuesto. No, hombre, chiquita. Ahí te vengo. Vuelvo en un periquete. Sí, es Captain. No manches, ya yo. Es que. No, hombre. Ustedes no saben. Porque ya yo pone unas cosas. Pero no mames, anda pasando unas aventuras muy perras. Porque pues yo lo tengo en Facebook. Así que pues también me sale. Ya no me acuerdo la voz de la niña, pero debe ser la clásica voz de niña que siempre le pongo a todos. A ver. Qué ricas palomitas. Luego que nos cuente, porque yo le dije a Yayo que nos contara. Ajá, espera. Esa no es la hija. ¡Claro que sí es la hija! ¡Es la hija del ministro! Yayito, sí, todo bonito y anda en las tierras niponas. Oiga, señor. Ah, sí, hermosa niña. ¿Qué pasó, mi chiquita? ¿Quieres más juguito? ¿O quieres más penecito? Tú solo dime, chiquita, tú dime. ¿Me han secuestrado? Ay, ¿cómo te digo? No, pues no llores, chiquita. No hay motivo para que tengas miedo. Ya salió chilango este men. El ambiente es muy sucio y miserable. Ya lo sé, pero solo pedimos un poquito de paciencia. ¡Ay, no! ¡No digas esas cosas horribles sobre esta casa! ¿Cómo? Esta casa es donde yo solía vivir. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? Bueno, entonces... discúlpame, pequeña. Es que yo soy el sucio y miserable. Perdóname, chiquita. Oye, ¿qué significa esto, bella? ¿Por qué aquí en la antigua casa de la niña? No me preguntes. Fue la otra parte del acuerdo quien eligió este lugar. Ah, pues con razón, no, caray. Lleva vacía 5 años y según parece, nadie viene nunca por aquí. Pero eso no importa. ¿Dónde está mi pan y leche? Ah, cabrón, no, pues no pida tanto eso, señorita, porque leche la van a dar de otra. Ah, pero por supuesto, yo aquí tengo su lechita, mija. Mira, niña, pórtate bien mientras estoy afuera. Damn. Algunas pasajeras se tiran pedos. ¡Dude! Espérate, déjame, pongo pausa. Yo soy de esas, yo también me tiro pedos cuando... Bueno, no lo hago con intenciones. Pero es que a veces salen y no puedo evitarlo. No manches, papá, es que en una ocasión le tocó llevar a un viejito a una jovencita de 25 años de la chica. Le tocó ayudar a bajar al viejo. ¡Ay, no! ¡Pobrecito, no! Híjole, no podía evitarlo, híjole, no, es que no mames.
Joder, no veían cabello más redondo desde la cabeza de Coco de Manual de Ned. Oye, sí es cierto, dude. Dude, sí es cierto. Y sí, mira, es la hermana de Lynn, pero son hermanas como adoptivas ellas. O sea, viven juntas y todo, pero es que no me acuerdo bien, pero es que aquí viene más adelante en la historia. O sea, cómo ellas han estado viviendo juntas. ¡Épale! ¡No, la lechita! ¡Aguas! ¡Aguas, la lechita! ¡Aguas! ¡Aguas! Tan solo lee tu libro y bebe tu jugo. ¡Ay, quiero irme a casa! Chinga tu madre, chiquita, no. Digo, discúlpame, las malas palabras salen. Ah, caray. Este desvencijado lugar. ¿Era la antigua casa de Camila? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahora los trucos, let's go! Puedo platicar con ella, ¿no? ¡Ah! ¡Qué demonios! ¿Por qué esta pequeña tiene un núcleo de los muertos? ¡No mames! ¡Scaptus! ¿Qué onda? A ver, jaja. ¡Esa es una doblaje Connie! ¡Híjoles! ¡Ay, es que Connie es todo! ¡Lo es todo! ¡Pinche Connie-chan! La verdadera chica que no perdona nada. ¡A huevo! Ay, no. A ver, ¿por qué esta pequeña tiene un núcleo? Cuando lo ayudé en el departamento de Lynn no tenía uno. Qué raro. Eso debe significar que debe haber muerto en algún momento después de que yo la salvara. Ah, cabrón. Pero eso significa que alguien más debe haberla salvado. Tons, tons, tons. Será mejor que le pregunte qué ocurrió. Uy, vámonos. Perdóname, pero no soy Misil, soy Sisel. ¿Sisel? Ay, bueno, mi nombre es Camila. Camila. Sí, yo sabía que así te llamaba, sí. Oye, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es este sitio? No puedo decirle a esta pobre pequeña que es la Tierra de los Muertos. ¿Qué? ¿La Tierra de los Muertos? ¿Eso quiere decir que estoy muerta? No, chingado, se me olvida que aquí no puedo pensar. Todo se sale. Todo se escucha en el mundo de los muertos. Bueno, tranquila, tranquila. No estás muerta. Pero parece que no es la primera vez que has estado aquí. ¿En serio? Pues no me acuerdo. Espera. Puede que sí me acuerde. Más o menos. ¿Te acuerdas? Parece que no recuerda muy bien que la salvaran. Así que por ahí fuera hay otra persona muerta con poderes especiales. Bueno, no quiero presionarla si no recuerdo haber muerto. ¿Te importa si te hago algunas preguntas sobre otra cosa? Ay, pero... pues bueno, está bien. Adelante, sí. Sí. Sí, como quieras. Sisel. ¡Ah, no, el Ghost Trick! ¡Eso! ¡El Ghost Trick soy yo! Nadie más puede ser el Ghost Trick. La alguien más. Ándale, soy Saldruns. ¿Ves? Scaptoons, viene. Te digo, no es el... Esto no son los giros de trama. Lynn me pidió que esta noche hiciera algo por ella. Sí, conozco esa parte. Te pidió que fueras al Rincón del Pollo, en la calle sin salida, ¿no? Sí, pero nunca llegué ahí. Ahora desearía poder decirle pues perdón a ella. Nunca debí haber atravesado ese parque. ¿Qué parque? El parque Onitsed es un atajo a la calle sin salida. Ah, ¿es ahí donde te atraparon los secuestradores? Sí, Lynn siempre decía, no me gusta ese parque, en él ocurren cosas horribles. Con que el parque Onitsed, ¿eh? Ay, ¿qué voy a hacer? Lynn se va a enfadar. ¿Por qué se enfadaría? Pues porque la dejé ahí. No, en la caja de música, la dejé ahí en el parque. Ah, carón, sí es cierto, la caja de música. Vámonos. Uy, vamos a preguntar. Esa caja de música estaba oculta en el departamento. Digo, en el apartamento. Finalmente, con algo de suerte, la encontré. Ay, ¿a qué no sabes dónde estaba? No lo sé. Voy a fingir que no sé. Ay, ¿sabes qué? No tienes que seguirme la corriente. Ay. Bueno, entonces, ¿qué le ocurrió a la caja de música? La escondí en los arbustos del parque, antes de que pasara. Ok, antes de que te secuestraran, ¿verdad?
Ay, pues no quería que ese hombre malo se la llevara, así que la escondí. Apuesto a que sigue ahí en el parque. Ah, sí, está bien. Entonces la caja de música está en el parque, ¿verdad? Será mejor que se lo diga a Lin. Damn. A ver, acerca a Camila. Oye, Camila, ¿esta es tu casa antigua? Sí, aquí es donde vivimos hasta hace 5 años. Pero ahora vivo con Lin y Misil. Lin es como una hermana mayor para ti, ¿verdad? ¡Ay, sí! Es una detective y aparte es una heroína. Ah, con que es tu heroína, ¿eh? Por cierto, sobre tu padre. ¡Ay! Es el ministro de justicia. Ah, pues sí, mi padre ha desaparecido. ¿Ah, cabrón, desaparecido? ¡Ah! Mira, no era entonces la hija del ministro. Ya me acordé quién era. ¡Qué pendeja! Ya me acordé. ¿Desaparecido? Quizás haya muerto. No, no es eso. Es que mi padre va a morir. Y todo por mi culpa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir que por tu culpa? ¿Por qué dices eso? Se llama ejecución. Mi papá es un detective. Ay, no. No, no me digas que tu padre es el detective Jaud. Sí, así es. ¿Qué demonios? Hace 5 años ocurrió algo muy malo. Como si fuera una pesadilla, pero no era eso. Hace 5 años. Era ese asesinato de los recuerdos. Holy shit. ¿Acaso es la caja de la música de Tapión? ¡Ah, imagínate! No, hombre, estaría bien cabrón, Silver. Siento que este es un demo de recompensa hablando como niña chiquita. ¡Sí, de hecho! Mira, se cumplió sin querer. De hecho, sí, luego... Ya empezando octubre nos ponemos de acuerdo en qué día vamos a ver este Cars. Guácala. Ese día era el cumpleaños de mamá. Mamá y papá estaban trabajando y yo estaba en casa sola. Y después tuve una idea. Iba a sorprender a mamá. Monté ese artefacto. Se viene. Estoy en casa, Camila. ¿Por qué está tan oscuro? Está guapa la muchacha. A ver. La fiesta de hijastra de Gina. ¡No! Si no, ¡no! Mi hijastra. Ahí voy. Y sin embarazo. Vean esto, dudes. ¡No! 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 ¡No, Camila! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿A qué hacía ese ruido? ¡No! ¡No! ¡Ándale, cielos! ¡Eso fue un ghost trick! ¡Tú pareciera que sí! ¡No, la Penny! Sí, soy traumatizada. Aún no puedo creer que eso pasara. No se suponía que eso iba a funcionar así. Conozco este artefacto. Y sé cómo debía funcionar. Serpentinas y un pastel. Un mensaje de cumpleaños. Mi papá me dijo que no se lo contase a nadie. Déjamelo a mí, me dijo. Ay, pobre Camila. No. Mi papá quería ser ejecutado. Él se lo pidió a ellos. Pero yo quería decirle a todo mundo que fue culpa mía. Si se lo recuerda, es que ahorita checas el captura. ¡Ikabukam! ¡Kaede! ¡Hola, Kaede! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Por cierto, pues no sé qué género eres, pero como el que tú quieras que te digas. Pero sí, espero que te guste este streamcito. Yo generalmente dibujo, pero aquí estamos jugando Ghost Trick. Mi papá dice que lo que vi no fue un mal sueño. Me dijo que la olvidara. Ah, caray. Esto es tan pinche trágico, pinche novelón. ¿Qué pedo? No puedo creerlo. Esta pequeña es la hija del detective Jaud. Así es. Historia de origen brutal, sí, total y completamente. No puedo decírselo. No puedo decirle por qué la han secuestrado.
¡Ay! ¿Por qué me han secuestrado? ¡Quiero saberlo! ¡Ah, chingado! Maldita sea, no hay secretos en el mundo fantasma. Quizás sea mejor que dejemos de hablar, es demasiado peligroso. ¡Ay, sí, sí! ¿No vas a hablar más conmigo? Creo que será mejor que te saque de aquí primero. Ya hablaremos después. Bueno, pero... Ahora voy a rescatarte. Aguanta un poquito más, ¿va? Está bien. Bueno, pero hablamos más tarde, ¿eh? No lo olvides, me lo has prometido, Sisi. Sí, le dices Sisi, dude. No mames. What the fuck is... Se ha actualizado la guía telefónica. Let's go. Ay, qué amante, chiquita. ¿Por qué has tardado tanto? Ay, perdón, chiquitita, pero toda la ciudad en busca de la mejor leche y pan para ti, mi preciosa, mi corazón sate. Pero es tan tarde y todas las tiendas están bien pinches cerradas. Ay, nos vamos de este sitio ahora mismo. ¿Qué? Pero pues si él aún no viene. Si no nos reunimos con él en el restaurante, ¿no se suponía que nos íbamos a reunir aquí? Sí, y él fue quien eligió este lugar. Esto no me gusta nada. Tenemos que ir de aquí para allá, haciendo este trabajo extra por el acuerdo. Ay, deja de quejarte. Hey. ¿Qué se le va a hacer? Este lugar es muy peligroso. Te lo dije, mi sexto sentido es muy fuerte. Ah, pues bueno, mira, chiquito, no hay pedo, vale, pues como desees, mi preciosa bella. Sí que lo viste de muñeca, ya sé, de una vez, o sea, lo quiere traer de pinche, no sé. ¡Ica Poca! ¡Ica Poca! ¡Loncherita! ¡Hola, loncherita! ¡Ay, ay, rico, rica loncherita! ¡Oh! Ahorita que veo los colores de ella, o sea, de ella están iguales que los míos, ¿qué tal si me pongo luego la piel azul? Muchas gracias, Ana. Déjame le pongo screenshot a esto. Dólar submensaje. Ay, gracias por el dólar submensaje. Dólar submensaje. Muchísimas gracias. Ay, no. Espérate, ¿por qué no me sale con quién? A ver, ahí está, ahí está. Rioniku, perfecto, Lorito Kiwi. Muy bien, aquí con esto hago unos screenshots. Ándale. Vámonos. Ay, se supone que se apuntan, así que no tengo tanto apuro. Ay, no, en serio, muchas gracias, Anónima. Hola, loncherita, ¿cómo estás? Dad alert, ¿verdad? No sé por qué estuvo tan potente. Déjame le bajo tantito a la potencia. A ver. Déjame le bajo la potencia de este... Yo no sé por qué sonó tan fuerte. ¿O será que sonaron los cinco juntos? Se me hace que fue eso, Iñaki. What the fuck. A ver, contacto, comandos. A ver, eventos. Ándale, eventos. Vamos a ver. Sub, ándale, huevo. Sí, porque dio como que por... Es como si hubiera dado por separado, pero la verdad es que no tiene sentido. Ay, en serio, muchas gracias, Anónimo. Entonces, tal vez haya posibilidad de otra ruleta. Tal vez, espérate, 40 para 75, le voy a bajar a la cantidad de subs, le voy a bajar tantito, porque sí, está muy perro, y sí quiero por lo menos que se cumplan, mira, con eso una sola, ya los otros que sean de 15 subs, ahí te le muevo, a ver, ay, por cierto, loncherita, hola, muchas gracias por los saluditos, déjale bajo, espérate, sub, anda, comín, sub, déjame le edito, rapidito, play sound. Ah, vamos a... Sí, vamos a hacer esto. Sí, sí, sí. Sí, no sé qué lo moví, pero espero que eso funcione. Va. Y por último, déjame le pongo a... A ver, stream elements, a huevo. Let's go. Que sea 15. Let's go. Así que de 40 para más 15 son 55. Así que vamos a cambiarle. Overlays. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera. Aquí está. Overlays. Ajá. Su batón. Ay, en serio. ¡Oli, creyoli! Nunca probé este juego, pero... ¡Sí! Loncherita, no manches. Ahorita estamos justo en la mitad de la historia.
No te vas a ni a spoilear ni el principio ni el fin. Pero mira, para que lo cheques, a mí me encanta este juego. Es de mis favoritos. Es de mis favoritos ever, ever. A ver, déjame checo aquí rápido. Posición, settings. Ándale, goals. Goals. La ruleta la vamos a dejar en 55. Y le voy a poner save. Ándale. Ya está actualizado. Listo. Ahora sí. A ver, ahora sí, ya para ver sus mensajes. Listo. Y muchas gracias, en serio, Anónimo. Anónimo, eres un buen Anónimo. I love you. Ah, lo presiento. Noto algo aquí, en esta habitación. Vaya. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes oírme? ¡Oh! Ah, caray. ¿Me habla a mí? Hablando de juegos de... Trace Memory. Este, ¿sabes qué es, Captain? Sí me lo pienso comprar. Porque siempre he querido jugarlo. No he jugado ninguno de los dos. Y con ese de que el segundo nunca llegó a América, pues con más razón. Damn. Puedo sentir tu presencia, ¿sabes? Traigo palomitas, pero no importa. La próxima vez que te sienta, esta niña morirá. ¡Oh! No lo olvides. ¡Ah, perro! ¿Puedes sentirme...? Nos vamos. Ah, pues ni modo, chiquitita. Vente, vámonos. Ay. Oye, mi libro. No. Bueno, está bien. Igual que tengo mi juguito aquí. Sí, vámonos, chiquita. Vámonos para allá. Vámonos. Vámonos, chingada. ¿Y luego? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, yo soy el libro. Bueno, de repente me quedo atrás. Solo en la habitación que le robó a la niña... Que le robó la sonrisa a esa niña 5 años atrás. La pequeña se ha ido y me ha dejado con tan solo unos datos nuevos. Unos pocos y tristes datos. ¿Sabe linda todo esto? ¡Damn! Hay otra cosa que destaca entre mis recuerdos. Puedo sentir tu presencia. El resumen de las últimas palabras de esa secuestradora. Está raro. ¿Qué es lo que los dos saben? ¿Conocen los secuestradores los poderes de los muertos? ¡Ah! ¡Kira! ¿Cómo estás, Kira? ¡Ay! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Oh, unos besotes! ¿Cómo has estado? ¡Vámonos! Escúchela. ¡Ay, mira, Camila, bebé! Está bien, princesa. Vamos a guardar. Por supuesto, vamos a continuar. Obis. Vamos a ver. La revista Club Nintendo, no manches, debe ser hace un putero de años. No manches, Captoons. Ay, luego quiero ver si tengo algunas revistas Club Nintendo. ¡Oh, Fenrir! ¡Bienvenidos, chicos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Bienvenidos, chicos! ¿Cómo han estado? ¡Ah! Aquí sigo jugando el Ghost Trick. Pero espérate, ¿qué haces? ¿Está jugando Farlight? ¿Qué es eso? ¿Farlight? 2004-2005, no manches. ¿Qué onda con esa voz? Ay, no, perdón. Ay, no manches, es que como que se yo me he distorsionado en mi compu, quién sabe. Híjole. No, bienvenido, Ferrer, ¿cómo te fue? No, sí, no mames. Ay, déjame, le sigo leyendo aquí. A ver, parece que los secuestradores cometieron un grave error. La chica en la maleta era la hija del detective Zhao, Camila, no la hija del ministro. Sí, se equivocaron. Cuando regresé a la oficina del ministro de justicia, las cosas estaban aún peor. La exaltada detective estaba acribillando a preguntas al desconsolado hombre. ¡Lengüetazo! ¡Madame Bratty! ¿Cómo estás? Eso le... ¡No! ¡Lengüetazo! Se sintió como muy... muy Lickitung. Vamos a... ¿Qué onda, madame? ¿Cómo estás, madame? Espero que estés muy bien y que te la hayas pasado muy bien ahí en el stream de Fenrir. A ver, le dije a Lynn que la había lo que había averiguado sobre el secuestro. Que la víctima del secuestro no era la hija del ministro de justicia. Que los secuestradores estaban refugiados en la antigua casa de Camila y que sintieron mi presencia ya que se habían marchado. Ah, y que ya se habían marchado.
Ah, Madame es tu mod. Madame. No, entonces más honores para ti, Madame. Bienvenida. No, sí, sí me gustó. Gran lengüetazo. Muchas gracias. Te doy un lengüetazo de vuelta. Ay, pero Camila, ¿por qué tienen a Camila? Su padre no es el estúpido viejo ministro de justicia. Oye, no te pases, pobre hombre, déjalo en paz. Parece que los secuestradores cometieron un error. Ay, esa pobre chica, secuestrada por el rescate de la ejecución de su padre. Ay, es demasiado. Sí, es una cruel vuelta del destino, estoy de acuerdo. Bueno, y después de que esas otras cosas dieran vueltas del destino. ¿Qué? Iñaki, no sé por qué no llegó la notificación. Nomás me di cuenta por... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Oye, muchas gracias, Iñaki. Ay, muchas gracias por la sub. Mira, lo bueno es que aquí arriba se contó, así que todo bien. Posdata, ya vine, ándale. No, hombre, ¿por qué no sonó? Ahora sí, no tiene sentido. A ver, pinche. A ver, mugrero, ¿por qué? Se supone que tú y yo teníamos un acuerdo, cosa del demonio. A ver, sub, Community Gibson, ándale. Edit. Ok. Entonces vamos a... Unset. Save. No sé qué demonios pasó aquí. Me perdí. Sí, ya nos pasamos la meta de Carso. O sea, ya pasó. Y hay un nuevo tiro de ruleta si llegamos a los 55. Antes estaba en 70, pero ya lo reduje tantito. Y pues sí, mira, de 46 para 55 son 9 subs. Así que pues ya es una meta un poquito más lograble. Por lo menos pues queda una semana. Así que todavía se puede una otra oportunidad. Otra oportunidad. Ginavatos del Gina Twitch. ¿Qué onda, Mr. Alonso? ¿Cómo estás? Chale, no debí gastar en pan. No, no pasa nada, Silver. No, mira, pero sí se logró. Sí se logró lo de Cars. Sí, vamos a ver Cars. Pero no. Te digo, empezando octubre nos ponemos de acuerdo en el día, ¿sale? Cachi, cachiqui, bamba. Sí, no sé por qué no sonó el chiqui. Bam, bam. ¿Qué pasó? A ver, los secuestradores nerviosos que deciden usar la antigua casa de Camila como escondite. Ay, es imposible que sea una mera coincidencia. De que se sufre, ya sé. Ay. Ah, y se me hace raro eso, que sientan mi presencia. Parecen conocer los poderes de los muertos. No entiendo nada de nada. Ay, ya me quedé Darks. Gracias, Mr. Alonso. Ya te lo dije, detective. Quiero que retrocedas. ¡Ay! ¡Chingada! ¿A quién le importa la distancia en un momento como este? ¡Oh, no! Porque, mire, señor ministro, no es su hija la que han secuestrado. No intente fingir que no ha oído lo que dijimos, ¿no? ¡Ay, canijo! ¿Cómo voy a creer en ti si soy un racionalista? ¡Ay, por favor! Si no creen lo que decimos, compruébelo. Llame a la casa y... ¡No, yo ya he llamado cientos de veces! ¡Mi esposa no responde! ¿No? Es que es complicado, mija. ¡Oh, por qué la vida tiene que ser tan complicada! Ay, pero, oye, si no responde, ¿eso quiere decir que... ¿eso todo está bien? No demuestro nada, mija. No. Cats. No, no es Cats. Es Cars. Es Cars. Oh, dude, hasta quisiera ver Cats en vez de Cars. Neta, hasta quisiera eso. Oh, shit. Mensajitos. A ver, Scrunchy Girls. Dicen, no es por ser racista, pero esos tipos son azules. Obviamente tienen que ver algo con los muertos, ¿verdad? Tienen color muerto. Algo tiene que ver. A ver, este juego, siento que ya vi los personajes en otro lado. Es que sí, son de los mismos de Ace Attorney. O sea, está muy, muy similar. Ah, un güey de jueguito de oso. No manches. No, pero esta sí es... De hecho, esta chava, la pelirroja, salió antes que la pelirroja de Ace Attorney, que yo sepa. Ella fue primero. ¡Oh! ¡Speed King! ¿A poco sí, apa? Sí, así es, Speaking. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por ese mensajito, Yondis. A ver, pues mira, los secuestradores me vigilan. No puedo enviar a la policía a echar un vistazo. Además,
si la ejecución no se lleva a cabo esta noche? ¡Me matarán a la rehén! ¿A qué más da? Y aunque no sea mi hija, no importa. ¡Ay! O sea, no hay pedo, es mi hermana, ¿no? Ah, cabrón. Quiero creer que este güey es Cabanela, vamos a ver. ¡Yuhu! ¡Menudo berenjenal, señor ministro! ¡Y Capocam! ¡Speed King! ¡Muchas gracias por tu follow! Ay, si no me falla, recuerdo que un diálogo de esa planta me ha visto pesar de... ¡Me ha visto pasar por toda esta carrera! ¡Híjole! No, pues... ¡Qué gran diálogo! ¡Yo eso no lo recuerdo, dude! Tengo tantas ganas de volver a jugar este Ace Attorney. ¡Qué gran saga! ¡Sí es Cabanela! ¡A huevo! ¡A huevo es Cabanela! ¡Ay, me echabas de menos, cariño! ¡Ay, Inspector Cabanela! ¿Qué onda? Oye, tengo un pequeño informe para usted, señor ministro. ¡Oh, sí! ¡Perro la rodilla de su vida! Han atrapado al preso fugado. Pensé que le gustaría verle, así que aquí está. Vente para acá, pequeño. Ven. ¿Cuál pequeño? ¡Ay! ¡Detective Chad! ¡Ay! ¡Lo siento tanto! ¡Fallé! ¡Traté de...! ¡Sé que eres inocente! Uy, yo lo chipeo. Ellos dos también. Aparte, yo chipearme con... ¡Mi rodilla Shonen! ¡Este sí la aplicó! ¡No manches! Híjole, ese aspecto, ese actuar debe ser un usuario stand. Dude, sí, debe ser un usuario estándola. Sé que eres inocente. Simplemente no lo puedo demostrar. Ay, en serio, lo siento tanto. Lin, por favor, no te disculpes conmigo. Sí, el hermoso amor entre profesor y alumno hace que me emocione. Mira, también lo shipea, igual que yo. Menacing. No. Bam. No, gran reunión. A ver, ¿qué pienso yo? Lin no sabe realmente que Yao es inocente. Simplemente lo cree en el fondo de su corazón. La ejecución y el secuestro son amenazas reales y el tiempo sigue corriendo. Reuniré información y veré si se me ocurre algo. De algún modo, todo está relacionado conmigo. Simplemente lo sé. A ver. ¿Lo sabías, no, Inspector Cabanela? Que la ejecución era esta noche. Sí. No creo que tenga ninguna obligación de decírtelo. Y eso te parece bien, ¿no? Quiero decir, sabes tan bien como yo que... Que el detective Chow nunca haría algo semejante. Jamás. Ay, vamos, cariño. No estoy seguro de ello. ¿Eh? Solo sé dos cosas ciertas. Bueno, tan solo dos. Una, le condenaron a pena de muerte. Y dos, pues que trató de escapar. ¿Qué otra cosa podría hacer sino encerrarlo, cariño mío? Ay, bueno, en ese caso... ¿Por qué la has traído hasta aquí? ¿Qué quieres decir, jovencita? Se fugó de prisión, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo llevaste allá? Supongo que solo lo trajiste aquí. Para presumir de tu logro, ¿no es cierto, inspector? Por tus egoístas razones. Entonces, ok. Todos esos rumores sobre ti eran ciertos, ¿no? Que lo único que te importa es un expediente impecable. ¿Eso es lo más importante para ti, que salvar a un amigo? Achis. Todo el mundo tiene ciertos principios que debe respetar, incluyéndome a mí. Algún día lo entenderás, cariño. Bam. Es suficiente, Lin. Pero, detective Chao. Soy un recluso del Corredor de la Muerte, que se fugó de la cárcel. Así es como debe ser. Pero... Ay, no. Damn. Ay, quedó emocionante. Ay, no, chiquibama. Well, I have to cancel my pay. ¡Ah! ¡Ah!
es después de septiembre. No te preocupes, Iñaki, pero qué bueno que aprovechaste la oferta. Tú no te preocupes. Ay, pero igual te tocó sticker, así que hay que celebrar eso. No pasa nada. A ver... No, son unos chiquipean, ven frunados. Si no, igual te invento uno. Te invento uno. No hay pedo. A ver, novedades del stream. Ya sabemos quién será el hijastro de Gina. ¡A huevo! ¡A huevo, Silver! Sí, ahí voy. Esa hija de pelo morado, igual que John. A ver, vamos a continuar. ¿Si le habla el señor? ¡Ay, mi pobre Amelie! ¿Se encuentra bien, mija? En realidad la niña secuestrada se llama Camila. ¡Ay, por qué el sueño me está hablando otra vez! ¡Ay, espera un momento! ¿Amelie? Ah, ¿será Amelie la de la puerta de al lado? Sí, creo que sí. ¡Ay, vaya! No sabía que el ministro de justicia vivía al lado. No, yo no, es que es mi esposa. Bueno, bueno, es complicado. Sí, apuesto que es difícil admitir que ella lo dejó. ¡Ay, te dejó el... ¿La esposa del ministro? ¡Uy! ¿Te dejó, señor? Ay, bueno, perdón por el chisme. Quizás se distanciaron debido a que él estaba tan ocupado. Sí, supongo que tienes razón. ¡Ay, por favor! ¡Dejen de chismosear dentro de mi cabeza! Ay, sí, pobrecito. No, no se merece este trato. A ver. Oye, según lo que oí, se supone que Emily tenía que asistir a una clase esta noche. ¡Ay, esos malditos secuestradores! La esperaban agazapados. ¡Agazapados! Hace un chorro que no oía esa palabra. Pero después de todo, Amelie no salió. No pudo. Tenía fiebre. ¡Ah! Entonces los secuestradores se llevaron a Camila por error. Sí, eso parece. Y Amelie y Camila casi tienen la misma edad. Los secuestradores las deben haber confundido. ¡Ay, no! Es mi culpa. Si no le hubiera pedido a Camila ese favor, esto nunca hubiera ocurrido. Ah, sí, le pediste que te trajera una caja de música. Ay, Camila. Ay, pobre Camila. Vamos a ver, frasco medicinal, documentos, examinar, pero no. No sé leer, a ver. Ah, no puedo para allá, no. A ver. No, pues chido. A ver. Ya puedo pasar por acá. ¡Oh, detective Chow! Ahí va, con el papacito. Bien, señor fantasma, nos vemos de nuevo. He oído que sucedió algo sobre un secuestro. Sí, hay dos individuos que andan diciendo que secuestraron a la hija del ministro de justicia. Ah, eso es terrible. ¿Y cuáles son sus exigencias? Que la ejecución se lleve a cabo esta noche. Ay, no sabía que me odiaban tanto. Pero el ministro no tiene por qué preocuparse. Moriré y todo terminará así de sencillo. Ay, papazote, señor. Ay, no es tan sencillo. ¿Por qué no? Es porque la niña secuestrada no es la hija del ministro. Es Camila. ¿Qué? ¿Camila? Sí, lo comprobé yo mismo. Estoy más que seguro. ¡No, no! ¡No, no puede ser! Y, por cierto, Camila me dijo algo interesante. Me dijo que el culpable del asesinato de su madre hace 5 años fue ella misma. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡No, no lo escuches! ¡No escuches eso! ¡Yo le disparé! ¡Yo disparé a Alma! ¡No! Y cuando me ejecuten esta noche, todo habrá acabado. Camila no sufrirá después de esta noche. Ya no volverá a sufrir. No. Bueno, para ser un detective audaz, dices algunas cosas muy equivocadas. Tu muerte no va a aliviar el sufrimiento de esa chica. Solo la hará sufrir más. La única persona cuyo dolor aliviará esta ejecución, eres tú. No. ¿Es cierto? ¿Es lo que dijo Camila? ¡Bip, señor guapo! ¡Diablos, señor detective! ¡Diablos! ¿Por qué no nos cuentas lo que sabes? El asesinato de hace 5 años. A decir verdad, aún no entiendo lo que ocurrió ese día. Era el cumpleaños de mi esposa, Alma. Llegamos a casa del trabajo y ella entró primero. ¡No! ¡Ay, no, pobrecita!
No. Mamá, mamá. ¿Qué ha sido ese ruido? No. No, no puede ser. Busqué al responsable del disparo, pero no encontré a nadie. Allí no había nada, aparte de Alma y Camilo. Solo eran ellas dos. Así que la madre de la pequeña murió justo delante de ella. ¡Ay, eso es tan terrible! ¡No, qué horrible! ¿Cuándo tan fan de Ricky Morty? ¡Ya sé! ¡No! Poquito fuera de tema con madre, nuevo Mortal Kombat. ¡Dude! El Reptile está increíble. Lo he visto con Pagua. Pero así de Discord que me lo mostró, está increíble. Amo a Reptile. ¿Y cómo se llama? Sylax, creo que se llamaba el que tiene el fatality de la destrucción universal. Lo amo. Camila me lo contó. Estaba llorando. Dijo que el artefacto que fabricó hizo algo que no estaba planeado. Un movimiento imposible. ¿Un movimiento imposible? ¡Achis! ¡Vámonos! Pero primero los poderes de los muertos. Han transcurrido 5 años. Ya he dejado de pensar en ello. Yo disparé a Alma. No había otra explicación y convencí a todos de ello, incluso a mí mismo. Pero tú has aparecido esta noche y me has dado una posible nueva explicación. Sí, los poderes de los muertos, ¿no? Ese día, en esa habitación intervinieron poderes que por entonces yo no comprendía. Y eso resuelve todos los misterios. Quizás no todos. Hay un par más de personas que conocen los poderes. Esta muchacha. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes oírme? Puedo sentir tu presencia, ya sabes. Pim, pim, pim. Sí, Cyrax, el pasador de reverga. Sí, tú, yo amo a Cyrax. Está bien chido, tote. Y eso que no me gustan así como que todos, pues como que nomás es un güey robot. Está increíble. Los secuestradores que raptaron a Camila conocían esos poderes. No es un secuestro corriente. Parece que el caso de mi esposa no está tan cerrado como parecía. Soy el único que creía que lo estaba. Detective Zhao. Aún queda tiempo hasta el amanecer. Bueno, un poco. ¿Qué te parecería ver el desenlace de este caso antes de tu muerte? Bien, a ver el movimiento imposible. Camila era una niña tranquila, pero tenía unas manos hábiles. Era un pequeño genio fabricando complicados juguetes y artilugios. Había dos cosas muy extrañas en ese aparato. La primera era, por supuesto, el disparo de esa arma. Sí, era un arma antigua que había tenido expuesta durante años. Entonces, ¿no era parte del diseño original de la niña? Claro que no, se supone que iba a ser una sorpresa para el cumpleaños de su mamá. Y la otra cosa extraña fue el movimiento de ese Cupido. ¿Cupido? ¿Se acuerdan? Bueno, los que han estado viendo esto, que algo pasaba muy similar. Como que una simulación de esta cosa. Se supone que tenía que disparar la flecha sin darse la vuelta. ¡Wow! ¡Wow! Alguien modificó el diseño del aparato y después lo manipuló. A Ermac le dieron su nalguita. ¡Ah, eso no sabía! ¡Damn! Y luego se la quitan, chale. ¡No! Ay, es que eso sí yo no supe, fíjate, Silver. No estoy tan al tanto de la historia de Mortal Kombat. Sí fue un Ghost Trick, tal cual. Ay, no sé qué decir. En ese momento no tenía tiempo para pensar. Solo sabía que tenía que proteger a Camila. Hice un pequeño ajuste a la escena y me entregué. ¡Ay, gracias, Kira! Sí, la verdad sí, hace falta agüita. ¿Qué tipo de ajuste? ¿Va a haber pelea de Ghost Tricks? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber pelea. Es como cuando los Isekais te das cuenta de que hay alguien más en el Isekai y es como ¡pium! ¿Cómo? El arma, por supuesto. A ese le hice el ajuste. Ah, ¿con qué el arma, eh? Ahora que lo pienso... Uy, el agüita. ¡Ay, nos vemos, Iñaki! Espera, déjame la pausita aquí. Nos vemos, Iñaki. Tienes mañana de escuela y... ¡Oh, no! De estar hasta las 4 de la tarde. ¡Qué terrible! No, Iñaki, pues espero que descanses y que te relajes mucho y que mañana en la escuela te vaya muy bien. ¡Uy, Mushoku! No iba a hacer así. ¡Dude!
Yo también pensé, Skaftons, que iba a ser como efecto... efecto Overlord, porque mira, tampoco de Overlord, hasta donde llevo el anime, no hay nada, pero en Mushoku ya se mostró. Y a ver, ¿qué le queda la canción de Hiro? Híjole, todavía no me muestran eso, ¿eh? Luego lo checo. No mames, no mames, Silver, qué increíble. Vamos a continuar, a ver. Allí no había ningún arma, solo un cuadro colgado de la pared. Claro que no, porque cambié el secreto, el arma por el cuadro. No creí lo que me contó sobre su aparato, pero una cosa era cierta. Esa arma aún humeaba. Entonces esa arma sí disparó a Alma. Escondí el arma antes de entregarme a la policía. Y esa hora me despierto. ¡No manches, Silver! ¡Qué delicioso! Yo me despierto siempre al cuarto para las 7 de la mañana. ¡Joca! Solo salí caminando de ahora. ¡Ay, qué rico! ¡Y unas pesas! ¡Sabroso, eh! ¡Ay, ya antojaste! También quiero echar unas pesitas. ¡Qué chido! El anime... ¡Sí! Yo ya vi todo hasta la cuarta temporada. Y... ¡No, hombre, Skaftons! Ahorita ves lo que hay en la caja musical. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Le escondiste el arma? La puse en una caja de madera y se lo di a cierta detective. ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Y ese detective aún cree que es una caja de música. Así que eso es lo que había en la caja, ¿eh? Me hice con otra arma homicida para dársela a la policía. Mi propia pistola. E hice algunas cosas más para que fuera creíble. No entraré en detalles. Cuando terminé, me entregué a la policía. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Mario! ¿Cómo estás, Mario? ¡Mamá! ¡Unos besotes! ¿Cómo estás? Detective Young, ¿lo que me acabas de contar es cierto? Sí, claro. Claro que lo es. Bueno, en ese caso, aún hay tiempo. ¿Aún hay tiempo? Tiempo para resolver el caso que comenzó hace 5 años. Tú no lo hiciste, Detective Yao, y por supuesto la pequeña Camila tampoco lo hizo. Sí estaba ahí, sí, no, buenísimos captos, ¿eh? Mira, mente de tiburón. Entonces el verdadero autor está ahí fuera, y voy a demostrarlo. ¡Por Camila! Vámonos, y de pronto la historia se trató de Camila, ¿eh? ¡Bien! O sea, ¿en qué pinche momento? Eso suena genial. Gracias, Detective Young. Lynn, ¿dónde está ahora esa caja de música? Está en el parque Onitset. Camila la dejó ahí. Esa arma es una prueba importante. Será mejor que la recojas. Gracias, Mario. Por cierto, ¿dónde dejé la otra agua? Aquí está. Sí, señor. Iré ahora mismo. Cicel, cuida del Detective Young. Y haz algo al respecto al secuestro para que el ministro se ponga de nuestra parte. Y otra vez te digo, para ti es muy fácil decirlo. Pinche Cabanelas quedó, o sea, es como el güey no sabe nada. ¿Qué pasa? Cerremos este asunto, señor preso, condenado a muerte. Hay un pequeño cambio de planes. Han secuestrado a mi hija. No puedo dejar que me ejecuten sin hacer algo al respecto. Se va a morir. Ya sé, no digas eso, Silver, no. En la cuarta temporada de Overlord, Ains dijo que... Dude, eso, que ya murieron, pero eso no lo sabe. O sea, bueno, no lo sabe con certeza, o sí. Está un poco raro eso. Oh, pero estás bajo nuestra custodia, no lo olvides. Todos te esperan en la prisión y tienes un asiento reservado para ti. Entonces supongo que tendré que demostrar mi inocencia de inmediato. De inmediato, ¿eh? Suenas tan decidido, viejo amigo. Quiero salvar a Camila. En más de un sentido. Y eso es todo. Ah, ya veo, viejo amigo. Bueno, en más de un sentido. ¿Qué me dice, señor ministro? ¿Podemos oír su decisión? Caray. Debemos llevar a cabo la ejecución esta noche según lo planeado. ¿O deberíamos posponerla y esperar a recibir esa prueba importante?
Ay, pues no, no sé. La orden sigue en pie, chingado. Lleva al prisionero de vuelta inmediatamente, haga su pinche ejecución. Por supuesto, hijos. No, hombre, el Jojo. Como desee su excelencia. Jojo pose con mi rodilla shonen, o sea. Ay, por favor, ya no me hagas esas referencias tan raras, mijo. Me pareces un pinche otaku. Ay, no, no hagas así, está feo. En ese caso, ¿podría encargarse de alguno de esos chicos de que una furgoneta le recoja? Ah, caray. ¿Serías tan amable? Ay, claro que sí, señor. Allá voy. Ah, una, dos. Sí, pinche Ainz. Ainz es la mera reata de todo. Lo mejor es que amo sus pensamientos tan humanos. Ah, el dragón. Ándale, el dragón y la anciana. Esos son los que yo tenía en duda, pero sí sé. ¿No tienen confirmada nueva temporada de Overlord? Porque sí estaría muy bueno. Me imagino que la furgoneta tardará unos 10 minutos. Tu fuga de esta noche ha sido brillante, brillante. ¿Me mostrarás otro milagro de los últimos minutos antes de tu ejecución? Damn. A ver. Ah, quiero hablar. A ver. Me alegro de ver al detective Zhao lleno de entusiasmo. Pero siento que estoy bajo una gran presión. Incluso si Lin aporta la prueba de la inocencia de Zhao. No sirvirá de nada si Zhao o Camila mueren. Tengo que hacer algo sobre ese secuestro. Quizás debería pedirle consejo a ese detective tan audaz. Bien. Y pues acá no hay nada, ¿verdad? Sí, mejor voy con él. Voy a hablarle. ¡Ah, es película! ¡Tú! ¡Yo no sabía que iba a haber película! ¡Ay, qué bueno! Ojalá salga pronto. Porque me acuerdo que el de Black Clover... Está buenísima la película, pero tardó un chingo en hacerse. Tienes el primer... el volumen de la novela. La novela no sé si la quiero leer, fíjate. Yo me aburro mucho leyendo cuando no son dibujos. Pero debe estar mucho más completa que el manga. Lo más probable es que el ministro no detenga su ejecución. No mientras exista la mínima oportunidad de que la persona secuestrada sea su hija. Pero ella no es, estoy seguro de ello. Bueno, sería genial si pudiéramos demostrarlo ante el ministro. ¿Demostrarlo cómo? Dudo que su esposa responda al teléfono si llamamos desde aquí. Desde aquí parece que sonó un poquito yucateco. Sí, llamamos desde aquí, claro. Pero con un teléfono funciona en ambas direcciones. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que solo los miembros de la familia pueden resolver este problema. Oye, señor fantasma. ¿Sí? He de admitir que no me gusta depender de los demás. Pero tú eres el único que puede cambiar la situación. Ay, detective. Ay, me apena. Durante estos últimos 5 años, Camila era lo único que me mantuvo vivo. Ahora no puedo ir dócilmente a la silla. Odio pedirte esto, pero... ¿Te importaría salvarme? ¡Ay, este güey se quería morir! Y ahora sí, Pito. Pito, sálvame. Lo voy a intentar, claro que sí. La clave para lograr que el ministro le tenga la ejecución está en su esposa y su hija. Pero, ¿hay algún modo? ¡Bien! Vamos al teléfono. ¡No! Bueno. Señor, ¿tiene algo importante para mí? Disculpe, señor ministro. ¡No puedo irte! ¡Lala! 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 Bueno, supongo que ha oído todo lo que hemos dicho. Me está diciendo que no cree ni una palabra de ello. Mira, déjame que te hable claro, yo no confío en ti. Pero hay alguien en quien confío en aún menos. ¿Sí? ¿En quién? En mí mismo. No puedo explicar tu existencia, no es normal, pero pues yo soy tan... Pues no soy tan normal tampoco. No, quizás sea producto de mi imaginación, es una ilusión tonta. La chingada. ¿Cómo vas a escuchar una falsa ilusión? Bueno, si le soy sincero, no tengo ni idea de lo que habla. Pero he entendido la parte de que no confía en mí. Ah, pues con eso ya estuvo. Bueno, vamos al teléfono. Oh, ¿quiero decir algo? Oh, sí. Bueno, quedarse aquí no va a cambiar nada. Pues sí, pues tengo 10 minutos antes de que aparezca la furgoneta. Si pudiera hacer algo respecto al secuestro en esos 10 minutos,
Parece que las líneas telefónicas son mi única esperanza. ¡Claro que sí! Vamos a marcar. Vamos a ver. ¿Dónde era? ¿Era el parque? Sí, ¿verdad? Tenía que llegar al parque. A ver, palomitas. Oh. ¿Era aquí? Oh, creo que no. La entrada de un parque desierto y apenas iluminado. Oh, este hombre sigue ahí. Ah, mira, mira eso. El detective ha vuelto. ¡Ay, Camila! Oh. Sin conocer la situación, esta escena parecería bastante sospechosa. Sí, definitivamente. Let's go. Ah, no puedo hacer nada, ¿verdad? Sí, entonces no es aquí. Vamos a marcar a la familia. Ah, en el apartamento de la señora. Let's go. A lo mejor sí es ahí. Puede que sí, puede que no. Oh, no, no es. Justo lo que pensaba. Esa niñita está a salvo en su cama. Pues sí. Ay. Ah. Oh, sí, era aquí. Asesinato, ejecución, fuga, traición y ahora secuestro. Y esa última desgracia revivó la llama en el corazón de Jaud. La oportunidad de enmendar errores está aquí mismo, en esta habitación. Si no fuera real, ¿podría hacer esto? ¡Ándale, se proceda a triquear a huevo, Silver! Tengo un extraño presentimiento. Hasta ahora, todo lo ocurrido esta noche está relacionado conmigo de algún modo. Y apuesto que este secuestro lleno de errores también lo está. ¡No! ¡Humorista! El clima está como raro en la mañana, nublada en la tarde, sol y en la noche. ¿Salimos o qué? ¡Vamos! ¡Órale! ¡Salimos, salimos! ¡Órale! No te crean. Mira, si vamos por unos dogos, va. Unos hot dogs. ¡Ay, ilustraciones! ¡Van, van las canción y todo! ¡Let's go! ¿Qué hora son? ¡Ta, podemos jugar! ¡Let's go! ¿En qué capítulo vamos? ¡Ah, huevo! ¡Capítulo 13! ¡Solo faltan 5! Le vamos a dar recio porque quiero terminarlo antes de octubre. ¿Verdad? ¡Unos jochos! ¡A huevo! ¡Joca! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Unos jochitos ricos! ¡Miam, miam, 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 miam! Ay, espero que haya de salchicha alemana. Esos son los mejores. Visité de nuevo el apartamento de la novelista. Espero poder hacer algo sobre este secuestro de identidad equivocada. A ver. Mientras haya alguna posibilidad de que su propia hija pueda ser secuestrada, dudo que el ministro de justicia suspenda la ejecución esta noche. Bam. La clave para despejar las dudas del ministro está en la cama en este momento, tosiendo. ¡Ah, es tosiendo! Y debo usar esta clave antes de que la furgoneta de la prisión recoja al preso del corredor de la muerte. ¡Oh, comerciales! Sorry. Sorry para los que no tienen sub. Mi niña, ay, mi angelito, ay, escucha cómo toses. Ay, pero qué traviesa, has dejado tu cálida y bonita cama para salir a jugar en la noche, ¿verdad? Ay, lejita de mi corazón, pero debo confesar que ni siquiera he notado que te habías ido. Ay. Ay, oye, no he salido a jugar. Voy a ponerle esa vocecita porque ando enferma. No he salido a jugar. Fui a comprar un regalo de cumpleaños para papá. Ay, qué feo se oye. Ah, te creas, sí, sí puedo hablar normal. Oye, dijo que quería un nuevo mechero. Ay, ¿por qué hablas tan ranchera, mija? Ay, no. Bueno, pero eso no es motivo para salir tan tarde de noche. Ay, pero se me pasó la fiebre. Ay, por fin, apenas podía moverme. Esos taladros sí están hermosa, niña taladros. Ay, pero mira las consecuencias. Ahora tienes más fiebre que antes. Ay, ay, esto va para la febril pasión de mi angelito. Ándale, huevo, siempre hay una castrosa de rizos.
Siempre son castrosas, son las Ojimesama, así. Oye, mamá. Sí, sí, cariño. Vamos a llamar a mi papá para desearle un feliz cumpleaños. Ah, sí, es ranchera la niña, igual que su papá. Aunque haya pasado de medianoche. Ay, esta noche no, Amelie, esta no. No, 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 no. Ay, ¿cómo te odio? Ranchera fresa, a huevo, a huevo. Ay, ¿qué onda, Phoenix? También, ¿por qué esa demostración de cariño? Yo también te quiero, Phoenix. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, parece que esta muchacha ha estado a salvo en todo momento. Contaba con ello, pero aún así me siento aliviado. Ay, porque sí. No, porque el bonk. No. Qué bien, a esto lo llamo yo tener suerte. Ando cansada, me acabo de gastar 450 pesos en el súper. Espero que hayan sido muchas cosas. O sea, suena muy caro, pero espero que hayan sido muchas cosas. Y no nomás una de 450. Amelie quiere llamar a su padre. Debería aprovechar ese sentimiento de algún modo. Si hablan, seguro que el ministro recapacitaría. Arre. Fue el Walmart. No, pues Walmart también sí tiene mucho que ver. Vamos a ver. Ah, mechero, se puede encender. ¡A la verga! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ok, no, mientras no haya quemado la cama de la niña. ¡Ay, el teléfono! A ver. A ver. Ay, 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 ay. Sí, medio fresa, perdón. Ah, no, está bien. Mira, aquí yo no juzgo porque yo también a veces compro de Walmart, pero yo me voy. Bueno, es que en mi ciudad hay uno que se llama el Super. Eso no es nada. Yo gasté. Hijo, gastaré 1300 por unos tacones. Ah, no, dude, ese es diferente. Cuando vas al Super, tú compras canasta básica y esa se supone que es barata. Cuando compras chingaderas para tus hobbies y eso, y digo chingaderas porque lo aplico para mí, todo lo que compro son chingaderas, pero sí, esas siempre son caras. Ah, los tacos lo valen a huevo. Nah, el súper sí, los tacos sí lo valen todo. Qué rico, yo ayer tuve unos tacos de tripita, eran deliciosos. En japonés las ricas castrosas son, ándale, oh, zona de suá. Ah, sí, cierto, sí, y dicen watakushi wa zona de suá. No me antojen los taquitos, ya sé. Primero jochos y luego taquitos, o sea. Ya, luego. Teclado gaming mecánico. Oye, nada mal. No, esos teclados gaming mecánicos son una chulada, mira. Suenan delicioso. De hecho, ni sé lo que. Espero que no haya fallado aquí algo. Bueno, Amelie, te he dicho que no podías llamarle esta noche. Ay, ¿por qué no? Mira, escúchame, Amelie. Tu padre está a punto de cometer un grave error. Quiero que lo reconsidere. Ay, tú sabías de eso, ma. Es el ministro de justicia, pues tú ya sabes eso. Tú solo escribes novelas bien raras con yaoi y así, chingaderas. Ay, no. Ay, qué vergüenza. No. Hasta se le abrió la cabeza. ¿Qué quieres decir con raras? ¿Cómo te atreves a menospreciar mis expresiones románticas? Ay, no, ahora que has conseguido que me enfade de verdad. No, ay, de verdad. ¿Cómo esperas que perdone tan este insulto? Me llevo esta chingadera. Adiós. Bien, señora. Calma. ¿Cómo te odio? Después del ejercicio pegan antojo macizo. Ya sé, no hombre. Joca, siempre se antoja comer un chingo cuando haces ejercicio. O sea, es lo peor que deberías hacer, pero es lo que más se te antoja. Uy, salchipapas. Ay, calla. Que ya quiero nachos, no. En el trabajo pusieron teclados y mouses con luces. Oh, ¿en serio? En el trabajo. Oye, qué avanzados. Son gastos importantes. Claro que sí. Esta doña se le abrió la flor, ándale. Ay, no voy a quitarle los ojos de encima para que no hagas ninguna otra travesura, pinche niño. ¿Cómo llamar a tu pinche padre? ¿Cómo pecas mal? Mamá, te odio, mamá. Puedo irte, ¿sabes eso? Ay. Chingada. Ay,
Estas dos. Ay, esperen. Traigo. Ay, listo. Trae atorada una palomita en la garganta. Bueno, no sé qué problemas tengan esta familia, pero sé que debo hacer algo con esta dama para hacer que Amelie pueda llamar. Damn. A ver, mechero, papelera, lámpara. Vamos a ver. Oh, aquí hay algo. ¡Ah! ¡Hay un ratón! Sí, cierto. ¿Válvula? ¿Válvula? Oh. Ok, sí, acerco la rata para acá. Torno. Oh. Ah, no pasa nada en el candelero. A ver. También se puede abrir. Diccionario. A ver, pusieron a varias de cómputo. ¡Ah! ¡En la escuela! ¿Es una escuela? ¡Wow! Y sobraron y puse un mouse que sobraba. ¡What the fuck! Mira, mientras el dinero no le haya puesto uno, mira, todo bien. Que lo pongan las empresas. A ver. Oh, ¿puedo hacer sonar? ¡Ay, caray! ¡Ay, cielos! Pero mira qué hora es. Mientras disfruto mi historia de amor, Jay. Ya hoy. Combina la palabra gay con yaoi. Jay. El tiempo pasa a la velocidad de la luz. Ay. Claro que es yaoi lo que escribe a huevo. Con que aún está inmersa en el amor, Se puede oír esto, Aunque se distraiga con ese reloj, no da suficiente tiempo para una llamada. Tiene que haber algo más con lo que pueda distraerla. Puede girar más rápido, ¿no? Ay, no me alcanzan las fuerzas, Emma. A ver. Será mejor que no apague la lámpara por ahora. Solamente echaría más aceite en las llamas de rabia del corazón de esta dama. Si quiero darle a Amelie la oportunidad de usar el teléfono, tengo que pensar en un modo de apartar a su madre del medio. Vamos a ver. ¿Prender el mechero? Oh, todavía puedo prenderlo. A ver. La papelera no hace nada. Entonces vamos a echar este ratón. ¡Sí! ¡Ratoncito! ¡Qué bonito ratón! ¡Échele! ¡Sal volando! ¡Ah, no! ¿No? Puede ser nada más, a ver. Este ratón tan no se cae. ¡Coños! ¿Qué puedo hacer con el ratón? Creo que aparte del... ¡Ajá! Del ratón. ¡Ah! Sí, es cierto. A ver si suena. Y voltea a ver el ratón. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay, caray! ¡Ay, bien! Nos estamos divirtiendo, ¿no, pequeña roedora? ¡Oh! ¡Ay, vaya! Le voy a dar un chingazo. ¡Dulces sueños! ¡Toma, pendeja! ¡No! ¡Señora violenta! Sí, no mames. Sí, la atinaste. Gracias, Joca. Buena sugerencia. No se asustó. Es de barrio. Sí, es de super barrio. No manches. Se nota que es de... O de barrio o de rancho. Te ha gustado la reserva, ¿no? Mi bigotuda amiga. Ándele, se nota que es del norte. Nomás le está fingiendo no serlo. Pobrecito ratón. Está todo muerto. A ver, ¿qué dice? Uy, es más poderosa de lo que creía. Además, parece que también ha inclinado el candelabro de la pared hacia un lado. Ay, gracias. Ciro, ¿cómo has estado, Ciro Fanny? Gracias por el agüita, sí me hacía falta. Oli. Una macana de la doña. Ándale, sí, para escribir un chinga con una mano. Está cabrona, ¿eh? O sea, toda tener el vino en una mano y la otra escribiendo nomás. ¡Oh! Estoy encuerada. Te encuero. Bueno, además parece que ha inclinado el candelabro de la pared hacia un lado. El ángulo y esas velas. Me parece que he visto algo muy parecido hace un poco. Sí, a huevo, vamos a hacer. Vamos a ver. ¿Puedo hacer que gire esto? ¡Pobre! ¡No!
No, la maté. La maté. ¡Ay, pero vaya! Un apagón en este momento tan crítico como este. ¡Oh, pobre chefcito! ¡Sí, pobre chefcito! ¡Ay, pero por supuesto, las luces tenues son muy adecuadas para mi historia de amor yaoi! ¡Gaoi, otra vez! ¡No! Amor yaoi. Pero a mí no me gusta mucho la oscuridad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! A ver, ¿cómo le va a hacer para encender la luz? ¡Oh! Esa araña no me ha dado en la parte de atrás de la cabeza por muy poco. ¡Ah, pues el candelabro! Me encanta la emoción del romance, pero necesito este tipo de... No necesito este tipo de emociones. Muchas gracias. Esta noche, si no vamos por unos tacos, me la lleva a comer unos buenos jochos a huevo con pedazos de salchicha. Qué gran albur, ¿eh? Mira, ahorita Zuno viene y te pone un chingazo así. ¿Te creas, Joca? Híjole. Vámonos. No, mira, ya muy, muy acomodada la señora. Vale pito los apagones. Ay, pero qué atmósfera más maravillosa. ¡Ah, no hay pedo! ¡También lo invitas! ¡Órale! ¡Haz uno! ¡Vámonos! ¡Arre, arre, arre! ¡Nos invitamos unos jochitos! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Qué rico! ¡No antojen! ¡No antojen, de veras! ¡Tengo un chingo de hambre! ¡Ay, perfecta atmósfera! ¡Perfecta para una reunión clandestina en un sombrío atardecer! Oh, ¡ay, qué inspiración! ¡Ándale, pura salchicha alemana! ¡Nomás! ¡Buena! ¡Buena sonó, eh! ¡Buenísima! Si fuera norteña, ¿no deberías decir sobre incentivo en vez de yaoi? ¡Ay, güey! Pues quién sabe. No, no, pero hay rancheras que conocen el yaoi a huevo. Híjole, no quiero antojar, pero voy a servirme mole. ¡Ya antojaste! En términos de antojar, ya antojaste, Phoenix. ¡No me hagas esto! Voy a terminar pronto stream para ir por unas... No me hagas esto. No. Ya ves, Irofani, también la dejaste antojada, Phoenix. Pobrecita. ¿Verdad, Captus? Vamos por un molecito. Vámonos todos a casa de Phoenix. Órale, todos. Espérate, Phoenix. ¿Dónde estás? ¿En Puebla? Vámonos. Arre. Ay, no sé cómo ha llegado exactamente a producirse esa situación. Pero creo que le debo una disculpa a la rata. Creo que sigue viva, aunque parece inconsciente. Pero ahora parece... Ahora que la habitación ha cambiado, quizás pueda aprovecharlo de algún modo. Oye, curiosamente ahorita no ha muerto nadie, ¿eh? Chale, me iba a hacer un sándwich, pero no. ¡Ve por tacos! ¡Sí, Joca! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! Mira, es para recuperar las calorías que acabas de perder. No pasa nada. Híjole, dejaré caer a la rata. Let's go. ¡No! ¡Solo fue la colita! ¡No! ¿Y ahora qué? No, ratita. A ver, ¿si la vuelvo a cerrar? ¡Ah! ¡Ya no la puedo volver a cerrar! Bueno, a ver, manivela. ¡Oh! ¿Puedo girar esto? A ver. Sí, definitivamente. Vamos a hacer eso a nuestro favor. ¡Ay! Vamos a mover aquí. ¡Ay, caray! Va, ándale, no pasa nada, Phoenix. No, disfruta tu bolecito, qué rico. Me lo merezco porque... ¡Bajaste un kilo en una semana! ¡Felicidades! ¡Ay, es súper difícil hacer eso! Mañana vas a comprar cosas para cosplay. ¡Ah, huevo! ¿Cuándo vas a hacer el cosplay? Con eso de que andas ahorita con todo, comprando todo lo del cosplay. Para comida. ¡Ah, con familiares de Estados Unidos! ¡Oh, qué chulada! Espero que te inviten algo chido, porque por lo general los de Estados Unidos tienen un poquito más de dinero e invitan cositas bien ricas. ¡Ay, qué candelero más travieso! ¡Ay, a ver! ¡A la chingada! ¡Ay, que se suba! ¡Adiós! ¡Me vale! ¡No! Casi la hacía caer de nuevo sobre ella. ¡Ay, pero qué cerca ha estado! ¡Ay, vaya! ¿De sofá? ¿Sofá? ¿What the fuck is this? ¡Oh! ¡Señora! ¡Qué audaz!
¡Ay, qué insolencia! De sofá. Where the fuck is that? Where the fuck is that? Ay, esta dama es rápida, sorprendentemente rápida. Ha esquivado esa cosa como una profesional. Creo que será mejor que me ponga serio. O sea, que la atrape. Vamos a ver. No me dejas apagar eso. Ah. ¿Es insolencia o insolación? Ah, no importa, lo averiguaré mañana. A ver. Pues aquí está la clave. A ver. Eso no es nada, yo bajé 6 una vez, pero vete, ¿una vez cuándo? Ah, por desnutrido, pero... O sea, dude, bajaste 6 kilos en una semana, ¿por qué no manches? A mí se me hace increíble escuchar esa... Yo perdí 2, ya cuando estaba en mi camino antes de casarme, perdí 2 kilos en una semana. No sé cómo le hice, pero fue muy asombroso. Ah, la capital de Colombia. Con razones, Captón. Estaba muy confundida. Y yo, ¿qué sofá? Así... ¿Qué hablas, el sofá? Chingada madre. Me vale. A ver. ¡Vámonos! ¡Sí! Ahí se queda atrapada. Señora. ¡Ay! ¡Amelie! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, no puedo! ¡Está bien enferma! ¡Ay, lo siento, ma! ¡Estoy demasiado mareada! ¡No puedo levantarme! ¡Me temo que no puedo ayudarte en estos momentos! ¡Ay! ¡Ay, no importa! ¡Esto va por la debilidad de mi angelito! ¡Oh, salud! ¡Oh, no! Está más encallada que su alianza matrimonial. ¿Qué? Bueno, sí, está bien atorada la wey. No podrá escapar por sí sola. ¡A huevo! ¡Let's go! Vamos a ver... ¿Pero y ahora qué? ¿Tengo que levantarla? No, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que se encienda? Sí, ¿no? ¿Puedo? A ver, no quiero que le dé uno de sus ataques de histeria y se ponga a romperlo todo. Será mejor que no apague la vela ahora. ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a encender esa cosa? A ver. No pasa nada. El torno no hace nada. A ver. Caminar a lo imbécil estrés. ¡No! ¡Qué horrible! Y bajas... ¡Ay! Eso me sonó como a depresión también, o sea, porque sí suele pasar con este tipo de cosas, o sea, de que bajas tanto de pronto, no. Pero qué bueno que... Espero que ya no hayas hecho eso, o sea... No... ¡Ay, Silver! Híjole, ¿funcionará esto de girar? ¡Oh! ¡La está subiendo! No mames, yo pensé que se iba a escapar. ¡Ay, no! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Amelie! ¡Mira, ves esto! ¡Ayúdame, por favor, mi niña! ¡Ay, lo siento! ¡Es que estoy demasiado enferma! ¡No puedo salir de la cama! ¡La cabeza me da vueltas! ¡Quizás lo pueda solucionar poniéndome de pie y dando unos cuantos giros! ¡Mía! ¡Ay! Siempre quiere hablar este güey. Bueno, parece que esta dama no va a ir a ningún lado por un buen tiempo. Ahora la muchacha ya puede llamar a su padre. Ay, no. El único problema es que no va a poder alcanzar el aparato. Imagino que tendré que acercárselo yo. ¿Pero cómo? ¿Vamos? Pues sí. Ah, sí, claro, esas velas. He visto algo muy parecido hace poco, ¿verdad? ¿Qué haré? ¿Por qué? No, se supone que... No. Oh, maldita sea. Plan B, prender fuego a toda la casa. ¡A huevo! Es la única forma. A ver, la copa de vino nunca bajó. Eso, jamás. Obvio. Yo bajé 7-8 en 3 semanas con la keto. Ah, la keto también me han dicho que es muy buena. Yo no la he querido aplicar, pero porque... Pues no creo que funcione en mí. A mí lo que me funcionó fue el ayuno intermitente. ¡Maldita sea! No. A ver, algo tiene que ver aquí.
no pasa nada. ¡Qué mugrero! Pestillo. No hace nada. No puede hacer nada. ¡Oh! Activar llama. ¡Oh! ¡Avivar llama! ¡Oh, señora! ¡Señora! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ratoncito! ¡No, chefcito! ¡No! ¡Chefcito, pobrecito! Ahora, realmente le debo una disculpa a esa rata. Pero puede que también sea realmente una buena oportunidad para mí. Tengo que alcanzarle el teléfono a Emily. No puede ser, pobrecita ratita, pobre chefcito. Es buena pero malísima, si no la sigues bien porque el rebote es horrendo. ¡No! Eso, el rebote es muy feo, muy muy feo. Y de hecho creo que ya subí algunos kilos, pero espero que no todos. ¡Ay, qué rayos pasa aquí! ¡No! ¡No! ¡No le llames a tu padre, niña pendeja! ¿Y ahora? ¡Lero, lero! ¡Vaya regalito! Perdóname un momento mientras le llamo a mi papá, ¿va? ¡Ándale! Será solo por un instante, ¿eh? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no te atrevas, Amelie! ¡No lo acepto! ¡Bájame! Me vale, pito, me vale. ¡Me vale, mamá! ¡Hola, papá! ¡Ay, ay, ay, no puede ser! ¡Amelie! ¡Amelie, no mames! ¡Me niña, eres tú, mejeta! ¡Ay, claro que sí, papá! ¿Pues qué pensabas? ¡Ay, pero yo me habían dicho que estabas, pues, secuestrada! ¡Ay, qué descanso! No importa, no es nada. ¡Ay, qué mensa estás, papá! ¡Ay, feliz cumpleaños, papá! ¡Ah, caray! ¡Es cumpleaños, ¿verdad? ¡Es mi cumpleaños! Ay, perdón que no hayamos podido celebrarlo esta noche, pero por culpa de mi malvada mamá. ¡Ay, no! ¡Ay, tu malvada mamacita! Digo, ¡ay, tu mamita! ¿No? ¿En qué lío estaba metida ahora? Bueno, es que sin duda estaba bien metida en algo. Podríamos decir que mi obstinada madre está ocupadísima ahora mismo. ¡Bájame! ¡Bájame! Necesita que le dé una lección por causarnos tantos problemas. ¡Ay, no, Amelie! ¡Mija! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, chingada! Es que yo soy el que estaba equivocado, mija. ¿Eh? ¿Podrías decirle a tu madre que lo siento? Así, chico, perdón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Perdón de qué? Estaba a punto de cometer un pinche terrible error. Pero ahora, ¡ay, perro! Hasta le cambió la expresión. Pero ahora todo está bien. Ah, pues bueno, pa. Bueno, tú todavía estás joven. Hay muchas cosas que no te hemos podido contar. El trabajo del ministro de justicia es muy complicado, mija. Ay, pues sí se entiende. Pero no lo olvides, mija. Tú siempre eres lo más importante para tu madre y para mí. Ay. ¿Le has hecho alguna travesura a tu mamá? Si lo has hecho, quiero que le pidas perdón. Ay, no creo que le haya hecho nada, pero... Pero bueno, debe pedir perdón, ¿eh? Ay, qué linda, mi niña. Hasta se ve más joven. Se ve más joven el papá. Bueno, papá, pues buenas noches, ¿eh? Te quiero mucho. Yo también te quiero, Amelie. Unos abrazotes, unos besotes y pues que descanse, mi niña. ¡Hala! ¡Milky! ¿Cómo estás, Milky? ¡Milky! ¿Cómo estás? A ver, mira, a ver. ¡Ay, mamá! Espérate, déjame leo. Ya ha pasado el tiempo que no me peso. Ahora el estrés se ve reflejado en el impulso de querer romperle. ¡No! ¡Una ventana! ¡Puñetazos! ¡No, Silver! Tienes que ir a tratarte eso. O por lo menos si lo tienes identificado, cambia esos hábitos por algo un poco menos agresivo. Atropellar a personas en ciclopista.
no, no, Silver, identifica bien esas conductas y las cambias por otras que no sean tan destructivas. Porque mira, no sé, hay muchas cosas de cómo expresar el estrés. Ay, qué bonita cuando está happy, ¿verdad? Ya no se ve tan castrosa. Sí, milagro. Un clip muy bueno. ¿De qué? ¿De qué, Fenrir? Amá. Perdóname, amá. Ay, cielos. Ay, ¿por qué este cambio tan repentino, mi niña? Es que yo creo que estaba equivocada contigo, ¿eh? No la entendía. Ay, Amelie. Creía que lo único que hacías era escribir esas novelas raras. Ay, eso me... Oye, no me ofendas así, mi niña. Papá me ha dicho que el trabajo del ministro de justicia es muy complicado. Ay, sí, el trabajo de tu padre es muy complicado y muy difícil. Por eso no podía hablarte casi nada sobre él. Pero tienes razón, ya no debería tratarte como una niña chiquita. Estás creciendo al fin y al cabo, mi niña. Ay, ya prometo dejar de llamar raras a tus novelas así, ya voy a intentar leerlas a ver si se me pega algo. ¡Ay, qué! ¡Ay, voy, mi niña! Será mejor que esperes hasta que seas un poquito mayorcita, ¿eh? Ay, bueno, está bien. Bueno, Amelie, si te sientes un poquito más caritativa hacia tu queridísima madre, ¿podrías ayudarme a bajar? Sí me gustaría, pero me siento muy mareada y enferma en este momento, ma. Ahí nos vemos, ¿eh? Va a dormir. Ya se durmió. Esta noche, ay, la más santa de todas ellas, el fin de mi plazo no importa. Parece que lo único que me presiona es este candelero. Ah, allá, esta va por el angelito de papá y mamá. Salud. Oh, no, bájenme. Ah, damn. A ver, tu habilidad de poner la bala donde pongo el ojo. No, dude, qué chido. No manches, no, Fenrir, es que sí eres muy bueno. Qué chido, no, yo no puedo. Donde pongo el ojo, pongo todo menos la bala. Vaya. Y de repente todo el mundo se vuelve a llevar bien. Es un cambio un poco brusco, no puedo entenderlo. ¿En esto consiste una familia? En cualquier caso, la situación ha cambiado un poco por completo. Espero que los misterios sobre mí se puedan resolver tan rápido como lo fruncido que es el ceño del ministro. Ay, sí, tan arrugado que está. Bueno, no sé dónde está Camila, pero por lo menos las dudas del ministro de justicia se han disipado. Creo que regresaré a su oficina, donde todos esperan la furgoneta de la prisión. Ah, sí, es cierto. Vamos a llamar por teléfono. Let's go. Creo. O ya me voy teletransportando allá. La familia del ministro ha recuperado la sonrisa y la armonía, pero Camila sigue en manos de los secuestradores. Decidí volver a la oficina del ministro de justicia. Bam. Aún así, el ceño del ministro sigue tan fruncido como siempre. No es propio de un padre que acaba de saber que su hija está sana y salva. Parece seguir sumido en la más profunda tristeza. Pobrecito. El ambiente de esta habitación ha cambiado. Parece que hay cierto aire de ansiedad no canalizada. ¡Qué profundo, Cicel! Tengo el presentimiento de que algo grave va a ocurrir. ¡Vamos! Un extraño método de desestrés es voltear a todas las bancas de un salón. Es muy extraño, pero está bien. No le haces daño ni a nadie ni a ti. Así que, sí, yo digo que ese está bueno. Acabo de saber que mi hija está a salvo. Me gustaría expresarte mi agradecimiento, muchacho. Gracias de parte de mí, de mi hija y de mí. Ay, pero claro, no sé cómo le dice, pero no hace falta que nos dé las gracias, señor ministro. No ha sido nada. Sí, pues qué chingados ha hecho este hombre. Nada. Pero tengo una pregunta. No he podido evitar observar que aunque su hija está a salvo, usted parece infeliz. ¿Le parece si sonríe un poquito para nosotros? Pero por supuesto que aún queda el asunto de la otra víctima secuestrada. Pero, ¿qué hay algo? ¿Hay algo más que le preocupa, señor ministro? ¡Ay, no! Son las amenazas. Por favor, déjame pensar en paz hasta que llegue la camioneta de la prisión. Chingado. Damn. O sea, este güey está huevado a que
que condenen a este pobre hombre. Me pregunto si Lynn estará ya en el parque. Mientras no obtengamos su informe, tendré que esperar aquí. Esta constante angustia del ministro. ¿Habrá algo más que no sepamos? Como dijo el inspector de Blanco. Vamos a ver. A ver, señor, a hablar. Hola, ministro de Justicia, ¿qué onda? Ay, otra vez. ¿Qué le parece si de una vez admite que existo? Pues ese agradecimiento que expresé iba dirigido a ti. Ah, caray. Eres un fantasma, ¿verdad? Y tienes el poder de controlar y manipular a la gente, ¿verdad? Pues no tengo ese poder, no puedo controlarle. En realidad, hace tiempo que lo sabemos. Pero no sospechábamos que fueran los poderes de los muertos o de los fantasmas. ¿Qué es lo que saben? Conocíamos la existencia de alguien capaz de controlar a los demás. Un manipulador. ¿Qué? ¡Ah, cabrón! ¿Estaba escuchando este güey? Por eso su orden de ejecución me provocó tanta angustia, detective Young. Señor ministro, ¿por qué no nos dice todo lo que sabe? Sí, supongo que debería hacerlo. Mira, deben saber todo. Todo lo del enorme error que ese necio cometió. ¡Piam! Ojalá no esté muerto, imagínate. Ahorita vemos, a ver si... Te digo, hasta ahorita no ha habido ningún muerto, ni siquiera el ratoncito, o sea... ¡Lorito! ¡Ay, ya sí, Lorito, sí! Te regalaron una sub. Fue muy hermoso, gracias, persona anónima. Fue muy bello, un muy bello regalo de su parte. Ay, gracias por venir también, Lorito. ¿Cómo te ha ido, por cierto? ¿Cómo van esos, verte los fanzines? Se ven muy bonitos, Lorito. Se ve muy precioso todo lo que haces. Ah, sabré verte, manipulador. Bueno, mira, ahora mismo hay unos casos en este país sujetos a una investigación de alto secreto. Por supuesto, es improbable que haya oído hablar de ellos, detective Young. Claro, no comparten mucha información secreta con los reclusos. Hay 3 prisioneros, incluyéndole a usted en la prisión especial de la que acaba de escapar. Los 3 casos tienen ciertos puntos en común. Ah, caray, sí. Cuéntenos un poco más. El cantante de rock que divulgó los secretos nacionales en su letra durante el programa de televisión. ¡Ojo! Así, ¡ojo! Un hombre que tomó como rehén al comisionado jefe de la policía metropolitana. Ninguno de estos hombres tenía un motivo para su crimen, y ambos crímenes eran imposibles. ¡Ah, caray! ¿Imposibles? El secuestrador no tenía modo de saber cómo infiltrarse en la oficina del inspector. Y el cantante de rock no tenía forma de saber los secretos nacionales que divulgó. La unidad de investigaciones especiales me envió un informe sobre ellos. La conclusión es que estos hombres no cometieron delitos por voluntad propia. Ah, caray, pero ¿cómo puede ser eso? La unidad tenía la teoría de la existencia de un manipulador. ¿Un manipulador, eh? Y por eso se creó la prisión especial, para investigar esa teoría. Damn. O sea, no era nomás a huevo que existiera una prisión especial, había una razón por ello. Ay, qué bueno, eso que nunca termine. No, súper bien, Lorito, mira, mientras lo disfrutes, qué bueno, Lorito. Siempre, siempre, y aparte dibujas hermosísimo, me fascina tu estilo, cada vez está quedando más es hermoso. En serio, has evolucionado un chingo. A ver el caso Chao. Algún poder desconocido está interviniendo. El inspector Cabanela ha estado investigando esos casos durante los últimos años. ¿De verdad? Sí, manipular a alguien para que cometa un crimen, según el inspector. El primer caso de ese tipo fue un misterioso asesinato del que participó nuestro mejor detective. Ah, se refiere a mí, ¿verdad? Insinúa que me manipularon de algún modo para que disparara a Alma. Aprecio la teoría, pero por desgracia, no recuerdo haber sido controlado por nadie. No se puede manipular el comportamiento de los demás de esa manera. Con que mis poderes no funcionan con los seres vivos. También yo pensé eso en la primera vez que escuché esa teoría. ¡Ay, qué onda! La lectura del juego, perversión grave. ¡No manches! Va. Está bien, 12T. Va. Versión agudísima. Va. A ver, Alexa, timer 1 minuto. Va. Hola, también yo pensé eso.
eso la primera vez que escuché esa teoría. Sin embargo, estaba muy equivocado y demostró ser un grave error. ¿Ok? A ver... mencionó un error. ¿Podría hablarnos de él? Supongo que todos están... los que están aquí tienen derecho a saberlo. Vale, bueno, está bien, lo diré en voz alta para que el inspector Cabanela lo oiga también. ¡Ah, caray! A ver... ¡Wow! A ver... hay algo que me gustaría que los dos supieran. Es sobre el error que cometí. El inspector... Inspector Cabanela, cuando redacté ese informe sobre el manipulador... Me temo que no creí que ni una palabra es imposible pero ya volví a la normalidad. Oye, pues me equivocaba, ese tipo de poder existe de verdad. Y yo... yo pude vivirlo en mis propias carnes. ¿Cómo? Hace un mes firmé una orden para dar luz verde a la ejecución del detective Jaud. Sin embargo, no actué por voluntad propia. ¡Achis! Me estaban controlando. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué? ¡Pero usted nunca habló de esto, señor ministro! ¡Piam! Ah, esa era la alarma, sí, Silver, sí. Sí, esa es mi alarma que a veces pongo para poner este timer. ¡Ay, qué ocurre! Está escribiendo solito. ¡No! ¡No debo firmarlo! ¡Fue manipulado el hombre! ¡No! ¡Pobrecito, necesita sus pastillitas! Oh, entregó la orden de ejecución. No, no entregues ese documento. Oh, ya voy, adiós. ¿A cuánto apuesta que se muere la Crunchy? Ya sé, nomás que nos den chance de salir de aquí, a lo mejor se muere. Ahí es donde empezó. Ahí empezaron mi miedo, mi desesperación y mi dolor. Pobrecito, de por sí este hombre ya estaba bien estresado. En ese momento, no se me pasó por la cabeza que me habían manipulado. Y mi recuerdo del suceso era como mínimo, pues bien confuso. Ah, vaya, así que el recuerdo de ser manipulado no es muy claro, ¿verdad? Firmar órdenes de ejecución forma parte del trabajo de un ministro de justicia. Pero en ese momento, creía que mi mente se estaba rebelando contra esa tarea. ¡Hala! ¡Hala! Pero al día siguiente caí en la cuenta. Recordé el informe del inspector Cabanela sobre la existencia de un manipulador. Damn. Como ministro de justicia no podía admitir lo que me había ocurrido. Solo firmé la orden de ejecución porque me estaban controlando. Si algo así se hiciera público, el sistema judicial de esta nación se hundiría, no manchen. Además, no tenía pruebas para demostrar que había sido realmente controlado. Así que al final no pude reconocer ante nadie lo que ocurrió. Oh, supongo que le entiendo, aunque suene un poquito de excusa. Al menos debería habérnoslo contado a nosotros, señor ministro. Sí, ya sé, pero pues, debí haberlo hecho, pero estaba huyendo del problema. Damn. Oh. Y después, mi esposa intuyó que algo me preocupaba. Sí, si se pasa el día con el sello fruncido, supongo que es normal que ella lo note. Se lo expliqué todo, y ella era totalmente contraria en el modo que estaba llevando el asunto. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Cómo me caes gordo! Si no retiras esa orden y le dices a todo el mundo la verdad, ahora mismo te dejo. ¿Por eso lo dejó? ¡Ay, mira, señora! Y después, con el secuestro de esta noche, delante de mis propias narices, no podía seguir negando mi error. ¡Bam! El manipulador actúa sobre nosotros de alguna manera sin que le lleguemos a ver. Por eso estaba manteniendo... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, déjame!
¡Yerriel! ¿Hace cuánto tiempo? ¡No manches! ¡Hola! ¿Cómo has estado? ¡Ay, qué bueno que estás con esta sub! Una sub más para la meta de los 55. ¡Ahí la llevamos! ¿Cómo has estado? Espero que estés muy bien. Oye, 5 meses más y te llevas un stickercito, ¿qué te parece? ¡Niam! Ah, por eso he estado manteniendo las distancias con todo el mundo. Ah, así que es por eso, por lo que le pedí a todo el mundo que se alejara. Ah, todo chido, excelente. Ay, qué bueno que estés por aquí, bienvenido. ¿Qué horas son? ¡Oh! Pronto van a ser las 9. No sé si... voy a dar un capítulo más y le cortamos, ¿va? Bueno, entonces hay alguien más aparte de mí que tiene los poderes de los muertos. No me sorprende. Después de todo, ya sabía de la existencia de cierto Flexo. O sea, el Pixar, la lamparita. Lo que sí me sorprende es el hecho de que esa persona pueda controlar y manipular a los seres vivos. Está claro que yo no puedo hacer eso. Por lo que parece, cada fantasma obtiene diferentes trucos. Ah, ¡trucos fantasmales! ¡Let's go! ¡Ah! ¿Y luego? Pero nunca imaginé que sería esta noche, cuando averiguaría de dónde proviene este tipo de poder. ¿De dónde proviene? Ah, déjame te digo, el inspector Cabanela, mira, ese manipulador es un fantasma, el espíritu de un difunto. ¡Ah, caray! ¿Un espíritu? De hecho, ahora mismo nos está hablando un fantasma. ¿Qué? ¿A qué acaba de decir? Chao, no me digas que tú también puedes oír al fantasma. Pues sí. Digo, yo diría que el único que no puede escucharlo eres tú. ¡Espíritu! ¡Fantasma! ¡Ay, madre santa! No, disculpe, señor ministro, tengo un asunto urgente de que ocuparme. Le aconsejo que piense con cuidado antes de tomar su decisión final, señor. Nos vemos a la chingada. ¡Ay, inspector, espérense! ¡Ah, caray, una llamada! Espero que no sean los del banco. ¡Bueno! ¡Soy Lynn! ¡Estoy en el parque! ¡Mira, no está muerta! ¡Ah, te estábamos esperando! ¡Has encontrado la prueba! Bueno, el asunto es que es un poco difícil de explicar. Cicel, si estás ahí, ven al parque de inmediato. ¡Oh! Viene, inserté el meme del Get Out. No mames, sí es cierto, el Get Out. Bueno, parece que necesita tu ayuda, Cicel. Sí, eso parece, ¿verdad? Let's go. Vámonos al parque. Ah, ya tengo para marcar, vámonos. Parque, let's go. Go. Lynn me llama y debo acudir. Me marcho al parque Onitset, el lugar donde, sin duda, algo decisivo está ocurriendo. Verga. El manipulador, la persona cuya existencia arroja nueva luz sobre todo. El crimen del detective Yao, las órdenes de ejecución e incluso mi propia muerte. ¡Demonios! ¿Podría ser que... estaría Lynn siendo manipulada cuando me disparó? ¡Ay, se viene lo bueno! ¡Se viene! ¡Corre, Lynn! ¡Corre! Esto va a acabar con resultados letales o sexuales. Ninguna es buena opción. Tienes toda la razón, Silver. ¡Ay, güey! Vámonos. Sí. Un capítulo más. ¡Let's go! Un capítulo. ¿Cuál capítulo es? ¡14! ¡Sí! Si hago este capítulo, ya, así, para el siguiente jueves que sea el final. Así, para terminar este septiembre chido. El parque Onitset. El lugar del secuestro de la pequeña Camila esta noche. Y el lugar donde una importante prueba, la caja de música, fue ocultada. Fue oculta, ¿no? Ocultada, es la primera vez que escucho así. ¡Ah! ¡Ahí está el cocinero, el chef! Me pregunto por qué nuestra detective parece tan abatida. Al menos no está muerta. Pero, ¿qué habrá encontrado? ¡Ah! A ver, ¿truco? ¿O trujo? ¡Oh! ¡Ah, es el pollo! ¡Ah, caray! ¿Qué hace él aquí? ¡Lo! ¡Déjame pasar un ratito contigo, amor mío! ¡El mundo no se acabará si el reparto de comida llega un poquito tardini! ¡Lo!
Ah, un poco tarde, ¿verdad? Y está congelado. Demonios. A ver, señor. Vamos. Ah, balancear más fuerte. A ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Recuerdo esta... No. Ah. O sea, todavía no va a pasar este... ¿Cómo se dice este puzzle? Pero me sacaba canas verdes. A ver. Se supone que puede girar, ¿no? Hacer girar... De arriba, ¿qué hay? Un globito. Desenredar. Espérate. Vamos a girar esto. Ah, balancín. Bien, ándale. Mínimo hablar con Lin. Vamos. Ahí está, Cicel. Por tu expresión de desaliento deduzco que... No has encontrado lo que buscabas, ¿verdad? Ay, exacto. No encuentro la caja de música por ninguna parte. Pero en su lugar he encontrado otra cosa. Algo horrible. Ah, caray, ¿horrible? ¿De qué se trata? Mira, mira, por allá. ¡Oh! ¡Sí, hubo un muerto! Ya, el primer muerto esta noche. Ahí en la hierba. Será mejor que lo veas por ti mismo. Ufas. Ufas. Ufas, ya se murió la loca del parque. Ay, caray, parece un cadáver. Ay, casi me muero de miedo al verlo. Y supongo que ahora lo hemos encontrado. No podemos dejarlo así nomás, ¿verdad? Ah, no sé si es hombre o mujer. ¡Demonios! No, supongo que no. Porque en alguna ocasión hablaba como chica. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¡Corre, Link! ¡Corre! No. Ay, este le había puesto otra voz chistosa, espete. Ay, no me acuerdo, pero no. No, creo que tenía la voz así como la que tengo, pero más. Impide que conviertan el parque en una urbanización. Protege el parque, la roca de los dioses. ¿Tú? ¿Me hablas a mí? Sí, tengo algunos folletos para ti. Folletos en los que sé que estarás muy interesado. Ay, te animo a que los leas detenidamente. Examínalos con detalle. No es momento de pensar en folletos. Oye, ¿recuerdas tu nombre? Ay, mi nombre. Ay, ¿qué importa mi nombre cuando hay cosas más importantes de las cuales preocuparse? Está bien, ok. Ven y echa un vistazo a estos folletos conmigo, hermano. Ven y emprende sobre la roca de los dioses conmigo. Ay, la noche dejó de ser joven. De hecho, el amanecer se avecina, pero nosotros sí somos jóvenes. Mira, no tengo tiempo para involucrarme en tu forma de vivir. Pero me interesa tu forma de morir. Así que volvamos hasta los 4 minutos antes de tu muerte. Damn. Y esta persona ya tenía muy puesta su... ¿Cómo se dice? Su conciencia. No estaba en forma de llamita. Vamos a ver. Ay, no. Ay, este paso. Ahora. Así fue como tomé mi decisión. Decidí vivir aquí, en este parque, y defenderlo. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la roca de los dioses que mencionaste? Ah, parece que aún no lo entiendes. Mira. Mira, está escrito claramente en el cuarto folleto con el máximo detalle. Discúlpame, pero tengo que usar el baño. Ahí nos vemos. No, mira. El Pixar dijo que los poderes duran un día. ¡Exacto! Es lo que vamos a intentar desenredar. Está muy raro. Porque para empezar ya tiene un mes de viejo. El manipulador, o sea, como mínimo. No, 5 años de muerto, yo creo. ¡He localizado el objetivo, Bella! ¡Mira! ¡Mira, mijita! No, espérate. Es chilango. ¡Ay, se me fue el acento! ¡No! ¡Ay, una niña con la edad precisa! Que salió del apartamento esperado y justo en el preciso momento. Sí, mi chiquita, sí. ¡Ay, no! El acento chilango se me fue. Sí, cariñito. ¡Ay, ya está empezando a salir! Bueno, no te creando tanto. La atraparé con suavidad y volveré junto a ti. Caray. Ven acá, chiquitita, ven, mi preciosa, ven acá, jovencita, ¿quieres venir conmigo? Mira, qué belleza. ¡Ay, no! ¡Qué feo, guácala!
hago? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¡Ay! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voló esa madre! ¿Qué diablos? ¿Qué ha ocurrido? ¿What? ¡Ah, sí! Ese es Mino. ¿Mino? Mino, la mascota, el símbolo del parque Onitsel. Olvídate el nombre y ese enorme, horripilante pedazo de cemento. ¿Qué pedo con él? Estoy hablando del modo en que cambió dirección. ¿Lo viste? ¿Viste eso? ¡Ay, sí! ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi! ¡Gracias, Mario! Gracias, gracias. Para tomar un poquito de agua. ¡Diam! ¡Ole! ¡Hola, Leprisa! Vete, Lepris Rack. ¡Ay, hola, Lepris! ¿Cómo estás? ¡Ikamokam! ¡Gracias por tu follow! ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Ay, muchas gracias! ¡Corre, niña! Cuéntaselo a quien más confianza le tengas a huevo. Si este secuestro no va a acabar nada bien. ¡Sí lo vi, sí lo vi! ¡Lo vimos con nuestros propios ojos! ¡El poder de la roca de los dioses! ¡Fue el poder de los dioses! ¡El poder de los dioses salvó a esa pequeña niña! ¿Después es ese mismo poder te aplastó a propósito? Ay, sí, en efecto. Eso es lo que yo llamo la travesura de los dioses. Ah, ¿una travesura de los dioses o un truco de fantasmal? Pero no, no pudo ser un truco de fantasmal. Ningún truco de fantasma podría cambiar de dirección algo tan pesado en el aire. Pero, espera un momento. ¿Y si hubiera alguien más con poderes mucho mayores que los míos? ¡Pim, pim, pim! Viene. ¡Qué actitud tan cool! ¡Muchas gracias, Lepris! No, pues aquí ando muy emocionada. Es que Ghost Trick... Espérate, le voy a poner mini pausa porque está como que corriendo el tiempo aquí donde se ve a mi lado. Dude, es que este juego me encanta. O sea, es una novelota, pero aparte son puzzles. O sea, muchos, muchos puzzles. ¿Cómo has estado, Lepris? ¿Cuentas? ¡Ah, caray! ¡Mira! Hay otra llama, además de la mía. ¡Ah! Así que es la llama de un dios, ¿no? Pero espera, espera, espera. Tu espíritu también es una llama, ¿no? Sí. Ay, gracias, Mario. Y también gracias por el agüita, en serio. Muchas, muchas gracias. Disculpa, pero... ¿eres un dios? Sinceramente lo dudo. En el último momento, ese gran pedazo de cemento viró hacia un lado. Bueno, se fue hacia un lado. What the fuck? Probablemente fue cosa de esa llama. ¿Quién pudo ser? Definitivamente creo que es un dios o algo relacionado a un dios. Será mejor que intente hablar con ese dios. Digo, persona, digo, llama, digo, whatever. El chico... ¿Qué? ¿Qué? Híjole, ¿quieren ver quién es? ¿Quieren ver quién es? Mechil, me la encontró usted, qué buena energía. Ay, qué bueno que hiciste clic, en serio, qué buena onda. Nombre, Lepris. Viene gran personaje. Se viene. Esa persona con poderes mucho mayores que los míos. Eres. Ya cómete la maldita naranja y voy. Espérate, déjame, quítalo. Es que lo tengo programado para que se quede con... ¿Cómo se le hacía para quitar elementos? Ni modo. A ver, vamos a quitar todo. Ni modo. ¡Tiene bigotitos! ¡Sí! Es que era por la... por la independencia mexicana, pero dude, ya pasó. Se me ha olvidado quitarlo. A ver... Espera. Era aquí. ¡Ahora sí! Vamos a descubrirlo. Eres... ¿Tú? ¡Sí, sí! ¡Ay, pero sí eres! ¡Mi sí! ¡Soy yo! ¡Ay, tienes... ¿Qué? ¿Tienes un buen aspecto para estar muerto? ¡Ay, lo has visto! ¿Has visto lo que he hecho? ¿Lo has visto? ¡Lo conseguí! ¡Lo logré! ¡Con todas mis fuerzas y lo logré! Eso fue el señor que bigote. ¡No, no mames! ¡Apareció un perro! ¡Sí, tú! ¡Sí! Este perrito es el mejor perro del universo. ¡Salvé a la señorita Camila!
Ay, ¿me estás diciendo que me liquidó un cachorrito? Me encanta que dice liquidó en vez de matar. Misil, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que tienen los poderes de los muertos? Me alegro de que lo preguntes. Mira. ¡Wow! Digo, después de que la señorita Camila saliera y tú te marcharas. Digo, qué pendeja. Trabajé frenéticamente para abrirme camino y lo logré. Mira. Sí, el perro es un estando, es un osorio estando, ¿eh? Sí, sí lo es. A continuación, así me quedé buscando a la señorita Camila por el grande y vasto mundo. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Miau! ¡Wow, wow! ¡Camila! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Aquí en este parque la encontré! ¡Sí! ¡Lo has adivinado, ladré! ¡Claro que sí! Y también salí corriendo atrás de ella. ¡No! ¡Lo atropellaron! Y bueno, creo que me morí. Y tras eso la perdí la conciencia un ratito. Y mira dónde estamos. Cuando la recuperé, mira, todo había terminado. ¡Pobre señorita Camila! Me aplasta de abajo ese enorme y terrorífico pedrón. ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué he hecho? Lo siento mucho, chiquita. Por favor, perdóname. Ah, mira, ya recuperó la... ¡Señorita Camila! ¡Señorita! ¡No! La hicieron de cáncer, bro. Sí, ándale, pero con la moto. Dude, tal cual, así, finadísimo. Dependía de mí. Grité desde lo más hondo de mi corazón. Y después... No puedo decirte lo sorprendido que estaba, pero supongo que lo entiendes, ¿verdad? Probablemente mejor que nadie. Recordé lo que hiciste por mí y cómo me salvaste. Entonces... ¿Volviste, no? 4 minutos antes de la muerte de la pequeña. ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Sus poderes son color verde! ¡Dude! Sí, cariño, la atraparé con suavidad y volveré junto a ti. ¡Órale, chiquita! ¡Vámonos! ¡A la chingada! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, guácala! Y justo en ese momento, ¡vámonos! Esta es mi oportunidad, pensé, y yo vi el núcleo, yo lo vi. Pues parece muy lejano, ¿eh? Ay, es que mira, voy a alargar la patita, ¿eh? Quiero que lo veas. Mira cómo me sentí en ese momento. Me encantaría que tú también pudieras sentirlo. ¿What? Mira, Cecil, anímate, pruébalo por ti mismo, mira. ¡Oh! No manches, no puedo creerlo, what the fuck. ¿Cómo pudiste conectar desde semejante distancia? Te mamaste. Y es que bueno, no me llaman misil por nada, ¿verdad? Bueno, entonces tú manipulaste ese mino y lo echaste a un lado. Ay. Ah, sí, justo encima de mi cabecita. Bueno, no, la verdad no. ¿Eh? Yo no puedo manipular las cosas como tú lo haces, Isel. ¿No puedes? Entonces, ¿cómo demonios? Pues no sabía lo que podía hacer. Después vi por casualidad algo en el rabillo del ojo. Así, de reojito lo vi. También vi que tenía un núcleo. Mira. ¡Tarán! La única hoja colgando del árbol. Y traté de alcanzar esa hojita. ¡Ah! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? Mira, no puedo manipular cosas, pero lo que parece puedo intercambiarlas. Siempre que las dos cosas tengan la misma forma, claro está. Ah, caray, ¿intercambiar cosas con la misma forma? Sí, mira, pruébalo, mira. Ponle a cambiar. Cambiar. ¡Oh!
cabrón, es increíble. La verga. Así que es como. Así como es como cal. Así es como salvaste a tu compañera, ¿verdad? Ay, así es como me vi envuelto en esto, ¿verdad? Ay, lo siento mucho, perdón. Wow. Pero mis poderes eran escasos. ¿Escasos? Sí, bueno, es que vi algo más. Oh. Por casualidad vi otro núcleo igualito, pero. Algo así, igualito, así con la misma forma, atascado en las ramas de un árbol. Ah, sí, tienes razón. Si pudiéramos cambiar al Mino de nuevo por eso. Ah, entonces la desgracia no tendría que llover sobre mi cabecita. ¿Pero qué es esa cosa? Es demasiado grande para ser una hoja. Ah, sea lo que sea, prefiero sobre mi cabeza antes que a Mino. Ah, dime, Misil, ¿por qué no los cambiaste? Es que no pude. Tengo... ¿Puedes tirar la pata un poquito más lejos que tú, Cicel? Pero estaba demasiado lejos para mí. No podía llegar. ¡Wow! ¡Ay, por eso! ¡No! ¡No! Ya murió. Ya se murió. He de admitir que es una muerte muy espectacular. Lo intenté una y otra vez tratando de ver si había algo que poder hacer. Ah, apuesto que ahora hay algo que puedes hacer. ¿Eh? Sí, si trabajamos juntos, tú y yo. ¡Ay, sí! ¡De verdad lo crees! ¡En serio! Sí, esta noche no pienso dejar que nadie muera delante de mí. ¿Crees que pudieras ayudarme? ¡Ay, pero por supuesto! ¡Wow! ¡Ay, sí, por supuesto! Yo también ayudo. Antes de que me vaya, ¿para cuándo un stream jugando en grupo? ¡Ay, después, docente! Mira, si cae en la siguiente ruleta, porque faltan poquitos, ¿eh? Faltan unos 6. No, faltan 8. Faltan 8 para la siguiente ruleta. A lo mejor en la siguiente ruleta sale eso de jugar en grupo. ¡Poder de equipo! ¡Sí! ¡Humano Khan! ¡Let's fucking go! Bueno, vamos a soltar ese Mino en un lugar diferente. Vale, vamos a intentarlo. Volvamos a los 4 minutos antes de tu muerte. Mira, de milagro la Penny no está chingando. Así que hagamos esto rápido. Y si no lo hago rápido, vamos a dejar aquí el stream, ¿va? Y eso, a ver si me acuerdo cómo iba. Ah, ok, empecemos. En 4 minutos cambiarás a Mino por la hoja. Después tienes que intercambiar a Mino por otra cosa. Algo con la misma forma. Ah, creo que ese es un balón de rugby. Ah, un balón de rugby, ¿eh? Pero Misil no puede alcanzar el balón de rugby desde donde está ahora. Entonces, eso quiere decir que tengo que acercarlo de alguna forma. Parece que tú y yo vamos a tener que trabajar juntos en eso, Misil. ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Wow! Cada vez que quieras cambiar mi truco de cambiar cosas, pulsa ZR. Ah, oh, ZR, ok. Va. De ese modo, podrás controlarme. Y así, si pulsas ZR... recuperaré de nuevo el control. ¡Sí! ¡Vamos a intentarlo! ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Let's go, perrito! ¡Juntos podemos impedir que Mino haga daño a alguien! ¡Vamos! ¡Let's go! Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. De acuerdo, Misil. Esta vez tus poderes son la clave. ¡Sí! ¡Estoy listo! Voy a intercambiar aquellas cosas que tengan la misma forma. Solo llámame si encuentras algo que quieras probar. Sí. Sería mejor que probar una serie de cosas y ver cómo va. Y si veo algo que podamos intercambiar, entonces uso ZR. ¡Let's go! A ver, vamos a hacer normales aquí por mientras. Vamos a ver, ¿puedo abrir esto? Oh, yeah. Ah, mira, para empezar puedo... A ver, vamos a ver. Podemos cambiar esto por esto, ¿no? Ándale. No, hablar no. Era CTR. ¡Oh! ¡Ah, este pendejo! ¡Misil se murió! ¡Sí! ¡Misil se murió! ¡Pobre bebé! ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquí andas de nuevo! ¡Ay! Me juré a mí mismo no repetir mis errores. ¿Errores? Sí, cuando alguien está en apuros hay que echarle la mano. Si no lo haces, seguro que te arrepentirás. Ahora, la temeridad juvenil se ha adueñado de mí y me ha hecho pelos. Sí. Estaba pensando si pudiéramos evitar que este chico corriese y no resulte aplastado. Será difícil detenerme una vez que la temeridad juvenil se apodere de mí. Detenerlo, ¿verdad? Vamos a ver. Era... Uy, babosa. Era este.
Está bien curioso, ¿verdad? Sí, está bien raro. Por eso me encanta. Está súper loco. ¡No! Vamos a mover. ¿Puedo moverlo? ¡No! Es demasiado pesado. Ok. ¡Ay! Pero es que está muy pesado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Entonces vamos a cambiar. Vamos a cambiar de nuevo esto. ¡Oh! ¿Esto lo puedo cambiar? A ver. No, espera. R, ándale. Vamos a ver si esto ya lo puedo mover. ¡Oh, no! ¡Está muy pesado! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo estás, güey? A ver, vamos a ver. Una pelotita. Ok, ya entendí. Vamos a cambiarlo. A ver, cambiar. A huevo. ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Debió haber sido la otra pelota! ¡No! ¡Valió pito! ¡Valió pito! ¡Valió pito! ¡Ay! ¿Qué opinas de mi vertiginosa velocidad? ¡Ay! Ojalá que pararas un ratito. No tenemos tiempo para prepararnos. Vamos a tener que encontrar un modo de impedirle que corra. Que yo sepa, el único modo de hacerlo es usar las máquinas recreativas. ¿Las qué? ¡Ay! ¡Ya sabes! ¡Sí! ¡El columpio! ¡El balancín! ¿Qué? ¡Esas cosas! ¡Reset! ¡Reset! A ver, exacto. Exacto, aunque hay una máquina que no has listado. Ah, con que detenerle con las máquinas, ¿verdad? Quizás debería replantearme las cosas. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver desde el principio. Nightbot. ¡Ah, Nightbot! No, Nightbot ahorita está dormido. Ay. Nightbot está dormidito, mimidito, bien a gusto. A ver, vamos a ver esto otra vez. Creo que era... A ver, esto, vamos a cambiar, vamos a mover esto, sí, sí. No, güey. Ándale, esto, cambiar. Ándale. Ahora esto lo cambiamos por esto. Ándale, huevo. Y supongo, ándale, que con eso golpea... Sí. Ok, vamos a ver. ¡Follow H! Mira, está Nightbot, no está dormido de... Ah, sí, es cierto. No, espérate. Entonces, espérate, misil, espérate. Cambio por mientras esto. No, no. A ver. Ándale. Ahora toma esto. Nada más para alcanzar a moverme. ¡Ah! No, no me quiero mover. Espérate. Muévete, misil, muévete, misil. ¿Qué has hecho? Espérate. No, no, espérate. Cambia de formas. A ver. Ah, huevo. Cambia. Esto, muy bien. Oh, shit. No, no alcanzo. Fuck. Fuck. Misil, todo es tu culpa. A ver. Vamos a ver. No puedo alcanzar ahí. Chistosa. ¡Ah! ¡Oh, qué padre! Desde que ha pasado un año viéndote. ¡No! ¡No, Jubel! No, pero ¿cuánto ya? No, un mes. Puras mentiras, Jubel. Puras mentiras. ¿Cuánto en la partida de Party Animals? ¡Ah! Yo ni siquiera tengo el juego, ¿eh? Pero sí me gustaría. Tiene la misma forma. Pero está demasiado lejos para cambiarla desde aquí. ¡Ah! Ya está. Ese balón empieza a parecerme horrible. Tenemos que dar con ese modo de acercar este balón a ese mino. ¡Hazlo caer del árbol de una vez! ¡Sí! Debe haber algo que no... ¿Qué podamos hacer? A ver... Dude, ya me quedé atorada. Bueno, vamos a ver. No, espérate. ¡Ay, no alcanza! ¡No! Ok, valió pito. Última es. Última y ya. Nos vamos porque la penilla está teniendo mucha hambre. Mario, ya un año, dos meses. Dude, qué rápido se pasó. ¿En qué pinche momento? Ándale, Lursito, no pasa nada. Vamos a ver, última. Vamos a ver qué se puede hacer. No, vamos a cambiarlo. Lo cambiamos. No, espérate. No,
mejor esto de acá. Cambiamos. Ándale. Y aquí nos quedamos aquí. Pecho para acá. Ok, algo tiene que ver ese globo y el paraguas. O sea, es que algo. Ándale. Esto eventualmente se regresa. Ándale. Vamos. Así que se empieza a girar este güey. Órale, corre. Ven acá, baboso. ¿Por qué no alcanza? A ver. Ahí está. Anda el caminito. Caminito, maldito sea. Ah, desenredar, vamos a ver. Vamos a ver. No. Demonios, algo tuvo que haber pasado aquí. Ay, no, misil, muévete de ahí. Muévete. A ver, pibes. Bueno, no sé qué sea malo. Después de meterle una papeada monumental al pibe que te estaba insultando en un juego. Híjole, si se puede papear a alguien que te estaba insultando en un juego, claro que sí. Yo sí lo disfrutaría, sinceramente. Aquí. A ver, paraguas. Ah. ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Eso ha estado súper cerca! Si le hubieras dado el balón, lo hubieras hecho caer. Y ¿es para todo lo que sirve este paraguas? ¿Para hacer caer el balón de rugby? ¡No te olvides de mis poderes! ¡Wow! Y no te olvides de mi temeridad juvenil. Ay, creo que... Ah, sí, aquí ya la cagamos, chicos. Entonces, lo primero era llegar aquí al paraguas. Hacerla caer. Ufaste, vamos de nuevo. Hey, no, ya este güey. A ver. Bueno, última, ahora sí, la verdadera última vez. La verdadera última vez. Digo, leyes, el top enemigo del chat tenía. Imagino tener 10 kills, ser el peor del. Ah, el peor jungla. ¡Qué culero! Y que con eso me puse súper potente. Sí, ándale, nada. ¡Qué bueno! Se lo merece, sinceramente. Yo te lo aplaudo incluso. A ver, no estamos tan mal. Necesitamos. Le muevo esto. ¿Vale? Ah, mira eso. ¿Qué cantidad de cosas redondas hay por aquí? Ah, pero eso ya sabíamos. A ver. No importa. Sí, ya lo sabemos. Ahora sí, vamos a cambiar. Misil. A ver. Ay, Sisel. Oh, no. Entonces este, a ver. Sisel, cámbiate para acá. Ándale. Y... Espera. Sí, cambiar. No, espérate. Cambiar. Y... Ah. Espera, eso me da una idea. Tú quédate ahí, güey. Si se merece, la historia es mal. No, tú muy mal, ¿en serio? No, yo sí lo hubiera insultado, sí, focuseadísimo, se lo merece. Por andar insultando de gratis. No, pero si necesitamos la pelota esta. Ay, esta no me permite subir. Ok, vamos a ver. Vale, así como debería estar. Y
Ven, güey. Ven, güey. Ahí está. Si se puede. Maldita sea. Pues ojalá, ojalá. Ojalá pueda subirme pronto a esta cosa. Vamos. Ahí va. Una, dos. Hazlo rápido, hazlo rápido, hazlo rápido. ¡No lo hagas tú! ¿Cómo? ¡No! O sea, ¿cómo puede hacer que, que caiga la pelota en el...? ¡Maldita sea! ¡No! A ver. No, entonces sí, ya. No sé cuál es aquí el pinche truco. ¡El truco! ¡El truco! Persona, te mamaste. Te mamaste. Bueno, ni modo. Vamos a ver el momento de la muerte y nos vamos. Ahora sí. Vamos a dejar guardado esta cosa. Sí, señorito. Sí, sí, sí. Creo que tenía que ser la llantota grandota para que no hiciera nada. Pero ahí vemos. Ahí vemos. Lo siento, Camila. No te creas. En ese momento ya fue. Ya fue mi Siri. Y lo siento, muchacho. ¡Sí, se le ayuda! No hay nada que alcance para por lo que pueda cambiar a Bindo. ¡Wow, wow! Ah, demasiado tarde. Maldita sea. Supongo que tendremos que empezar de nuevo. Sí. Mira, ya. Vamos desde el principio y guardamos ahí. Y listo, vámonos, vámonos. A cenar, que hace mucha, mucha, mucha hambre. ¡Mucha! Vámonos. En serio, muchas gracias por acompañarme. Acompañarme en este gameplay. Vamos a guardar. Sí. Pero neta, neta, ya se me hace que el próximo stream la acabamos este juego, ¿eh? Se me hace. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ay, no, en serio. Muchas gracias. Y también por todas las subs que no esperaba. Gracias, Anon. Muchas, muchas gracias. Sí, ya te falta bien poquito. Sí, Nisu. Sí, es que son 18 capítulos. Así que como faltan 5, supongo yo. Mira, si no es el próximo, voy a ver si puedo programar un stream largo para... Para terminar el... ¿Cómo te va? Si es temprano, ya sé. No, si hacen... Sí, es un chingo. Es un chingo, ya. Es tiempo. Es tiempo de acabar este juego. Está poniendo bien bueno. Hoy no es la pijamada. No, no. Hoy no va a ser. Tal vez para el 28. ¡No! ¡Oh, perdón, Alice! No te había visto. Perdóname. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Ya me ando despidiendo justamente, pero no, en serio, muchas, muchas gracias por estar aquí, Alice, ¿cómo has estado? Qué pena que hay que romperle las piernas. ¡No! No puede morir si no llega al lugar. Ya sé, entonces lo malo es que no puedo hacer eso. Mis poderes fantasmales no me lo permiten. Sí, muchas gracias, Alice. Ya la Penny también está un poquito ya desquiciada. Ya necesita cena. ¡Oh! Ahí está el... Oh. Muchas gracias, en serio. Vamos a ver a quién hacemos raid. Pero pues vamos a dejar el ending para hacer esto. Y el martes ponemos stickers. Y pues aparte dar otros anuncios que ahí están pendientes. Así que, en serio, gracias. Unos besotes a todos. Miren, ¡ay! También salieron muchos followers. En serio, muchas gracias a todos los nuevos followers. Estoy impactation. Gracias, Milky. Mira todos esos subs. Salieron muchos subs de pronto y de regalo. En serio, muchas gracias. Faltan poquitos para la siguiente meta. Nos vemos, chicos. No, vamos a ver a quién le hacemos raid. Va rapidito. Oh, qué la chinga. Como toda la vida. Ya voy, Penny, ya voy. Muak. Ay, unos besotes también. Muchos éxitos también. A ver. Oh, hay mucha gente. A ver. A ver. Hay una persona que no reconozco. A ver, espera. Ya no le volvemos a dar raid al Psycomic porque ya dijo que soy Sayavagina y esto se mamó. Nos vemos. Ah, pues vamos con Egu. Nunca le había dado raid. No, Francesco, deja dormir a Francesco. Ah, Bicéfalo Studio Art. Ay, no, pues ya muy tarde. Ya le puse para Ego, también dibuja. Y pues ahorita está en stream dibujandito. Así para que le echen un saludito. Y si se puede, pues un follow si les gusta lo que hace, ¿sale? Unos besotes, sí, ya para la próxima. Que siempre hago raid a alguien, pero pues avisen desde antes, ¿sale? Unos besotes, nos vemos, chicos. Bye, 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 bye. Ah, sí, nos vemos el martes, sí, cierto, esperen. Horario,
martes, jueves, 6:30. Sí, señor. Ahora sí, vámonos. ¡Uy, uy!